This message, Hebrews chapter 1, by Brother William Marion Branham, was delivered on Wednesday evening, August 21st, 1957, at the Branham Tabernacle in Jeffersonville, Indiana, USA. El mensaje Hebreos capítulo 1 fue predicado originalmente en inglés por el hermano William Marion Branham un día miércoles en la tarde, 21 de agosto de 1957, en el Tabernáculo Branham en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos de Norteamérica. To give a little, I think there's nothing better to me than just the word. Faith cometh by hearing, and hearing the word of God. Y para dar una pequeña, pues considero que no hay nada mejor para mí que solo la palabra. La fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. On Wednesdays and maybe on Sundays, one of the services of Sunday, giving a pastor just a little rest, which is very deserving of it, and thought maybe we'd just take a book in the Bible. We used to do that and sometimes stay a year on it. Los miércoles y tal vez los domingos, en uno de los servicios dominicales, el pastor tendrá un pequeño descanso, lo cual bien se merece. Y pensé que tal vez tomaríamos un libro de la Biblia. Antes lo hacíamos, y a veces estábamos un año en eso. I remember one time we stayed a solid year on the book of Revelation. But oh my, the things that we learned and how wonderful it was. Recuerdo una ocasión que estuvimos todo un año en el libro de Apocalipsis. Pero, oh, vaya, las cosas que aprendimos y lo maravilloso que fue. Then we went back and got the book of Daniel, or the book of Genesis, or Exodus, and just take it chapter by chapter, and it just ties the entire Bible together. Oh, I just love that. Luego regresamos y tomamos el libro de Daniel, o el libro de Génesis, o Éxodo, y lo tomamos capítulo por capítulo. Y eso sencillamente entrelazó toda la Biblia. Oh, eso me encanta. A little later on, we'll have to get the, if the Lord continues to bless and we go on, we'll get into some real deep things in here. Real deep. And we'll just go from place to place through the Scripture with it. Un poco más adelante tendremos que tomar el, si el Señor continúa bendiciendo y avanzamos, entraremos aquí en algunas cosas muy profundas. Realmente profundas, y pasaremos de cita en cita por la Escritura en eso. And I like to make Scripture compare with Scripture. That's the way it must be. It's just one great, beautiful picture. Y a mí me gusta que la Escritura cuadre con la Escritura. Así es como debe ser. Es un gran cuadro hermoso. And in this book that we're studying, we're going to get in salvation and divine healing and miracles and mercies and all everything. Amen. Here. Y en este libro que estamos estudiando, vamos a entrar en salvación y sanidad divina y milagros y misericordias. Y todo se encuentra aquí. And maybe when I get to a place where I have to get to the meetings, I never know just when I'm going to be to a meeting, called to a meeting, because I don't have anything set until I've just feel led to do a certain thing. And that may be before in the morning, I may fly to California, up to Maine or somewhere, just where he would call me. Y tal vez cuando llegue el tiempo en que tenga que ir a las reuniones, nunca sé exactamente cuándo estaré en una reunión, que sea llamado a una reunión, porque no tengo nada programado hasta cuando me siento dirigido a hacer cierta cosa. Y así, tal vez antes de que amanezca, puede ser que tome un vuelo a California, a Maine, o a donde sea, a donde quiera que él me llame. That's the reason I don't set great long itineraries, because I can't do that. My ministry is not cut out that way. And it's just different. Por esa razón es que no preparo itinerarios muy extensos, porque no lo puedo hacer. Mi ministerio no es de esa manera. Y pues, es diferente. And now I come home just for a little rest. I lost 20 pounds in this last meeting, and Brother Mercer and Brother Gold was up a while ago and said, Brother Branham, I noticed what you do, you put your whole heart into it.
Y ahora he venido a casa para un pequeño descanso. Bajé 9 kilos en esta última reunión. Y el hermano Mercer y el hermano Gold estuvieron allá hace un tiempo. Y me dijo, hermano Brannan, he notado que lo que usted hace, usted lo hace de todo corazón. I said, that's the only way you can do a right kind of a job for the Lord is put everything you've got right to the forefront for Christ. All your strength, all your soul, all your heart, all your mind, everything that you got. Yo dije, es de la única manera que uno puede hacer el trabajo correctamente para el Señor, colocando todo lo que uno tiene al frente para Cristo, toda su fuerza, toda su alma, todo su corazón, toda su mente, todo lo que usted tiene. When you're doing anything, do it right or don't do it at all, see? Just leave it alone. If you're going to be a Christian, put everything that you've got to Christ. That's your time, your talent, your everything. Cuando usted esté haciendo algo, hágalo bien o no lo haga, ¿ve? Simplemente deje eso ahí. Si usted va a ser un cristiano, ponga todo lo que tiene para Cristo. Eso es su tiempo, su talento, su todo. I just noticed in this young fellow, that's your wife, Brother Burns, is it, playing and singing. They're that young couple, and it isn't a piano, neither is it an organ, but it's some kind of an instrument. They make a strum it and pick it and do something for the Lord. Estaba observando a este joven. Esa es su esposa, ¿no es así, hermano Burns? Tocando y cantando. Allí esa pareja joven. Y no es un piano ni tampoco un órgano, sino alguna clase de instrumento. Ellos lo rasguean y lo puntean y hacen algo para el Señor. You can do that and sing, that's win souls. Do something, no matter if you can whistle or whistle. Just do something. Just testify or do something for the kingdom of God. Whatever you got, put it to the use in God's service. Amen. Si uno pudiera hacer eso y cantar y así ganar almas, hacer algo, no importa. Si usted puede silbar, bueno, silbe. Haga algo, simplemente testifique o haga algo para el reino de Dios. Lo que usted tenga, póngalo a trabajar al servicio de Dios. Now, we're not going to try to stay very long because I know you work, you got to get up early and I'm going squirrel hunting every morning. I'm just telling you the truth. That's what I'm doing. That's what I come home for, is to rest a little. Ahora, no queremos demorarnos demasiado porque sé que ustedes trabajan y se tienen que levantar temprano. Y yo estoy yendo a cazar ardillas cada mañana. Les estoy diciendo la verdad. Es lo que estoy haciendo. Para eso es que vine a casa, para un pequeño descanso. And I'm getting up about 4 o'clock and going out in the woods and, well, hunt a little bit and go to sleep. And I'm gaining some of that weight back. So I get rested up after a while, for you, the Lord willing, and everything's fine. Y entonces me estoy levantando como a las 4 y salgo al bosque. Y, bueno, cazo un poco y me duermo. Y estoy recuperando un poco de ese peso. Y después de un tiempo ya estaré reposado. Si ustedes, con la voluntad del Señor, y todo está bien. All right, now we're going to turn in your Bibles. I want you to bring your Bibles each night as you can. If somebody likes a few, would somebody want to follow along with the readings? We got some here. We'd have some of the ushers to pass them out. Anybody want one? Well, just raise your hand. Muy bien, ahora vamos a sus Biblias. Quiero que traigan sus Biblias cada noche para que así ustedes, los que puedan. Si alguien no tiene, alguien que quisiera seguir la lectura, aquí tenemos algunas. Les pediremos a algunos de los sugieres que las repartan. ¿Alguien quiere una? Bueno, levante la mano. Wonder if brother, Doc, come here and get me by. You're standing close there, and brother Burns. Is that right, Burns? I heard him say that. What? I'm getting kind of hard hearing, maybe. How did I ever get the name of Burns? I know the man's face, and I just couldn't call his name. Quisiera saber si el hermano Doc, ven aquí y toma estas Biblias. Tú estás parado allí cerca. Y el hermano Burns, ¿es así, Burns? Lo oí decir, ¿qué? Conrad, lo llamé. Tal vez me estoy volviendo un poco sordo, hermano Neville.
¿De dónde saqué el nombre de Burns? Yo reconozco el rostro del varón y simplemente no pude recordar el nombre. And you know, as you get a little older, I find out one thing, it's harder for me to read this Bible. And I just hate to think of having to wear glasses to read the Bible. Y saben, a medida que uno va envejeciendo, me doy cuenta de algo. Se me hace más difícil leer esta Biblia. Y no me gusta pensar en que tenga que usar lentes para leer la Biblia. But a year not long ago, I thought I was going blind. And I went over to see Sam, and Sam said, Bill, I don't know, so I'll just get you an appointment with some specialist. Pero aquí no hace mucho creí que me estaba quedando ciego. Y pasé a ver a Sam, y Sam dijo, Bill, yo no sé. Dijo, solo te conseguiré una cita con algún especialista. I went to Louisville, it must have been the will of the Lord, some famous specialist, I forget his name now. But he read my book, and he said, if you ever go back to Africa, I want to go with you. Y fui a Louisville. Debe haber sido la voluntad del Señor. Era un especialista famoso. Olvido ahora su nombre. Pero él había leído mi libro y dijo, si alguna vez regresa a África, quiero acompañarlo. He said, and if you, them African people love you, and said, they're very superstitious, especially with a knife to go to cutting. So said, I want to give 6 months of my life for operations of cataracts and things to in mission. Él dijo, y si usted, esa gente africana lo ama, y dijo, ellos son muy supersticiosos, especialmente cuando se trata de cortar con el bisturí. Así que, dijo, quiero dedicar 6 meses de mi vida para operar de cataratas y cosas por medio de, en la misión. And said, if we could go together and you could win favor of them like that, said, then if they had cataracts and eye works, I'd just love to give it free of charge, 6 months of it. And I forget how long you have to wait for an appointment with him. Y dijo, si pudiéramos ir juntos, si usted pudiera ganarse así el favor de ellos, dijo, entonces, si ellos tuvieran cataratas y trabajo hecho en los ojos, dijo, a mí me gustaría hacerlo sin cobrar por 6 meses. Y olvido cuánto tiempo hay que esperar para obtener una cita con él. And we're sitting in a little room and it had a little red light come on back there in a dark room. Well, I could read them letters. It said 2020. I could read it either way. And he snapped it on 1515. I could read it. And put it on 1010. I could read it. I said, well, there's not much wrong with your eyes. Y estábamos en un cuartito y una lucecita roja se encendió allá atrás, en el cuarto oscuro. Pues yo podía leer esas letras. Decía 2020. Yo podía leerlas de cualquier forma. Y él lo ajustó a 1515. Y lo podía leer. Y lo ajustó a 1010. Y lo podía leer. Él dijo, bueno, no sufre de gran cosa en los ojos. So he had a little telescope. He put a little gadget back there, a little thing, you know, them old telescopes. I may remember them. You just look through them, look at pictures. Just like that. Y él tenía un telescopio pequeño. Él le puso atrás un aparatito, una cosita, ustedes saben. Esos telescopios antiguos, ¿cuántos los recuerdan? Mirábamos por ellos y veíamos fotografías. Era igual. And he said, can you read that? I said, yes, sir. He said, read it for me. It had a whole paragraph about like that. I started reading it, he started pulling it up. I kept getting slower and slower. He got about like this. I stopped. Y él dijo, ¿puede leer eso? Yo dije, sí, señor. Él dijo, léamelo. Tenía, todo un párrafo como de este tamaño. Yo empecé a leer. Él empezó a extenderlo así, más y más lento. Cuando llegó como tanto así, yo me detuve. He said, I can tell you one thing, you're past 40. I said, yep, that's right. Long ways past it. He said, how have you done it? Él dijo, una cosa puedo decirle. Usted ha pasado los 40. Dije, sí. Es cierto, hace mucho que los pasé. Él dijo, ¿cómo lo ha hecho? He said, the human eye, naturally, when you get 40 years old, like your hair gets gray and so forth, the eyeball gets flat. So now if you live long enough, that'll come back again. Dijo, el ojo humano, naturalmente, cuando uno llega a los 40 años, así como su cabello que se torna canoso y lo demás, el globo ocular se aplana. Dijo, ahora si usted vive lo suficiente, él se restaura. He said, that second sight, they call it, they said, a human being at about 40 years old, they'll actually said, there's nothing wrong with your eyes. I could say, a hair if it's laying on the floor, get it all from me, but get close to me. Él dijo, es la segunda vista, como la llaman, pero, dijo, un ser humano como a los 40 años, en realidad ellos,
Dijo, no es que tenga nada mal en los ojos. Yo puedo ver un cabello en el piso si me lo apartan. Pero si me lo acercan. And he said, now you read your Bible, said you push it away from you, said after a while your arm's not going to be long enough. You can't get it out of far enough to get a hold of it. Y él dijo, ahora usted lee su Biblia. Dijo, y la va alejando. Dijo, después de un tiempo su brazo no va a ser lo suficientemente largo hasta que usted no pueda alejarla lo suficiente para sostenerla. And he made me a pair of glasses. And the bottom part, you can, it's for reading. He said, now in your pulpit, he thought I was one of these very dignified preachers, you know. And so, said that the top part, just regular window glass, just regular glass. And the bottom part's got some kind of a grind in it that I can read it close, you know, like that. So, I just hate to put them on. I do. Y así que me hizo un par de lentes. Y con la parte de abajo se puede, es para leer. Dijo, ahora en su púlpito... Él pensaba que yo era uno de estos predicadores refinados, ustedes saben. Y así que dijo que la parte de arriba es un cristal común, solo un vidrio común. Y la parte de abajo tiene una clase de graduación, con la que puedo leer de cerca, ustedes saben, de esa manera. Así que no me gusta ponérmelos, es la verdad. And now I'm Bible teaching, and I've got the New Testament tonight, so it's, I got a Collins... New Testament just got a good size print, but now when I get back to the other one, I may have to go to them old buddies and kind of read through them. Y ahora para enseñar la Biblia, he traído el Nuevo Testamento en esta noche y traje un Nuevo Testamento Collins y tiene una letra de buen tamaño. Pero ahora, cuando regrese a la otra, tal vez me tenga que volver a mis viejos compañeros y leer con ellos. But whatever it is, I'm glad that I got something I can still read. And whatever I got, I'm going to give everything I can to the glory of God. Hope that he'll take that age sign away. Pero lo que sea, estoy contento de tener algo con lo que yo todavía puedo leer. Y lo que haya en mí, lo voy a dar para todos. Todo lo que pueda para la gloria de Dios, esperando que él me quite esa señal de la edad. I can't ask him to take my age away. That's just one thing we all got to do. We got to go through that. And I know I'm not a little boy like I used to be standing here on the platform. I'm 48 years old. Just think, 2 more years, I'll be 50 years old, Brother Mike. No le puedo pedir que me quite la edad. Yo, seguro, es una de las cosas que nos toca a todos. Tenemos que pasar por eso. Y sé que ya no soy un jovencito como antes, parado aquí en la plataforma. Tengo 48 años. Y piensen, 2 años más y tendré 50 años, hermano Mike. Can't hardly believe it. I never knew that I was the past 20 till about 2 years ago. That's right. I couldn't believe it. And yet, it's hard for me to believe till I look in the glass and then I know it is. Vaya, casi no puedo creerlo. Es que no me había dado cuenta de que había pasado los 20 años y no hasta hace como 2 años. Es verdad. Simplemente yo no podía creerlo. Y con todo, yo me era difícil creerlo hasta que miré en el espejo. Y entonces lo supe inmediatamente. But just to be looking, I just feel just as good as I ever felt in my life. And I'm thankful for that too. All praise be to God. Pero en cuanto a la vista, me siento igual de bien como siempre me he sentido en mi vida. Y sí que estoy agradecido por eso. Toda la gloria sea para Dios. Now, we're studying the book of the Hebrews. It's one of the most deepest, richest books of the Bible. I tell you, it's a book that really will... If God permits and we just get down into this, I believe we'll find golden nuggets till we'll just shout the praises of God. Amen. Ahora estamos estudiando el libro de Hebreos. Ha sido, es uno de los libros más profundos y ricos de la Biblia. Déjenme decirles, es un libro que verdaderamente, si Dios permite y profundizamos en esto, yo creo que encontraremos tantas pepitas de oro
que nos tendrán glorificando a Dios constantemente. And now, the book of Hebrews, really what it is, it's supposedly to be written by St. Paul, the greatest Bible expositor, I guess, the world's ever had outside of our Lord Jesus Christ. Y ahora, yo, el libro de Hebreos, realmente lo que es, se supone que fue escrito por San Pablo, el mayor expositor de la Biblia, me supongo, que el mundo haya tenido, aparte de nuestro Señor Jesucristo. And Paul was a separating, now Paul was a real Bible teacher. That is the Old Testament. That's the only book was written then called Bible. Y Pablo estaba separando el... Ahora, Pablo era un verdadero maestro de la Biblia, o sea, del Antiguo Testamento. Era el único libro escrito en ese tiempo, llamado la Biblia. And he was trying to show to the Hebrews, separating the Old Testament and showing the Old Testament being a shadow or a type of the New. Y él estaba tratando de mostrarles a los hebreos la separación del Antiguo Testamento y mostrando el Antiguo Testamento como sombra o tipo del Nuevo. Right there, we could strike a home line and stay 3 months right there on that one thought right there. To go right back, if we could turn in our Bibles now, of course we're on Hebrews, the first chapter, but if we turn to Revelation, the 12th chapter, you'd see it perfectly again, how the shadows... Allí mismo pudiéramos abrir un tema y quedarnos 3 meses, solo en ese pensamiento, allí mismo. Para regresar, si abriéramos nuestras Biblias ahora, desde luego, estamos en Hebreos, el capítulo 1. Pero si pudiéramos abrir en Apocalipsis el capítulo 12, ustedes lo volverían a ver perfectamente. ¿Cómo es la sombra? If you've got your pencils and go to jot down the scriptures, in Revelation 11, we find out that John on the Isle of Patmos saw a woman standing in the skies, and she had the sun at her head and the moon under her feet. Y si ustedes, los que tienen sus lápices y van a anotar las escrituras, en Apocalipsis 11, encontramos que Juan en la isla de Patmos vio a una mujer de pie en los cielos, y ella tenía el sol sobre la cabeza y la luna debajo de sus pies. And the woman was in travail with a child to be born. She brought forth a man child. The red dragon stood to devour the child as soon as it was born. Y la mujer estaba en dolores de parto, con un hijo por nacer. Ella dio a luz un hijo varón. El dragón escarlata se paró para devorar al niño tan pronto como naciese. And the child was caught up into heaven, and the woman fled into the wilderness where she was nourished for a time, time and a half time, or a dividing of time. Y el niño fue arrebatado al cielo, y la mujer huyó al desierto donde fue alimentada por un tiempo, tiempo y la mitad de un tiempo. O medio tiempo. Now, the woman represented the church, and the child that she brought forth was Christ. The moon under her feet was the law, the sun at her head was grace, 12 stars in her crown was the 12 apostles. Ahora, la mujer representaba a la iglesia, y el hijo que ella dio a luz era Cristo. La luna bajo sus pies era la ley. El sol en su cabeza era gracia. 12 estrellas en su corona eran los 12 apóstoles. And there's where at what the 12 apostles was the glory or the crowning of the New Testament. See? For no other foundations can be laid than that which is already laid. Amen. See? Amen. Y allí es donde que los 12 apóstoles eran la gloria o el coronamiento del Nuevo Testamento. ¿Ven? Porque ningún otro fundamento puede ser puesto que el que ha sido puesto. ¿Ven? The foundations, the New Testament, the apostles, the doctrine of the apostles and so forth is the founding crown of the New Testament. Eso, el fundamento, el Nuevo Testamento,
los apóstoles, la doctrina de los apóstoles y demás, es el fundamento de corona del Nuevo Testamento. And then at the moon is a shadow of the sun. The sun just reflects its light when it's behind the earth, and the moon gives light to walk by at night. Y entonces en la luna es una sombra del sol. El sol solo refleja su luz cuando está detrás de la tierra. Y la luna da luz para poder caminar en la noche. And what a beautiful picture we have here. Another beautiful picture. The sun represents Christ. The moon represents the church. They're just like husband and wife. Y qué hermoso cuadro tenemos aquí. Otro cuadro hermoso. El sol representa a Cristo. La luna representa a la iglesia. Ellos son como esposo y esposa. And in the absence of Christ, the church reflects the minor light, the gospel, and it's a light to walk in until the sun rises again. Amen. Then the church and the sun, the moon and the sun blends together. Y en la ausencia de Cristo, la iglesia refleja la luz menor, el evangelio, y esa es la luz bajo la cual hay que caminar hasta que el Hijo salga nuevamente. Entonces la iglesia y el Hijo, la luna y el sol, armonizan. See, the moon is a part of the sun. And the church is a part of Christ. And while the absence of Christ, the church reflects his light. ¿Ven? La luna es parte del sol. Y la iglesia es parte de Cristo. Y en la ausencia de Cristo, la iglesia refleja su luz. And then as sure as we can see the moon shining, it knows the sun shining somewhere. Amen. And as long as the church is reflecting the light of Christ, Christ is alive somewhere. Amen. Think of it. Y tan cierto como podemos ver la luna que brilla, se sabe que el sol está brillando en alguna parte. Y mientras que la iglesia está reflejando la luz de Cristo, Cristo está vivo en alguna parte. Amén. Piénsenlo. Now, the law was a type of the grace, but law had no saving power in it. Law was a policeman. The policeman puts you in jail. But you see, it's taken grace to get you out of jail. See? Ahora, la ley era un tipo de la gracia, pero la ley no tenía en sí poder para salvar. La ley era un policía. El policía lo mete a uno en la cárcel, pero vean, se requirió de la gracia para sacarlo a uno de la cárcel. ¿Ven? So, the blood of Christ, the gospel, delivers us from sin. Law only makes us sinners. The law only said, you are a sinner. Thou shalt not steal. Thou shalt not commit adultery. Thou shalt not bear false witness. Así que la sangre de Cristo, el Evangelio, nos libra de pecado. La ley solamente nos hace pecadores. La ley simplemente dice, usted es un pecador, no robarás, no cometerás adulterio, no darás falso testimonio. See, it's a policeman that says you're wrong and you're guilty, but the gospel is a good news. Amen. Christ died to save us from all of our trespasses, transgressions of the law. Christ died to take us out. ¿Ven? Es el policía que le dice a usted que está errado y que es culpable. Pero el Evangelio es las buenas nuevas. Cristo murió para salvarnos de todos nuestros pecados, las transgresiones de la ley. Cristo murió para sacarnos. Now, Paul, as soon as he was converted, he never consulted with any seminary, neither did he consult any ministers.
But did you notice he went down into Arabia and was there 3 years in Arabia? Ahora Pablo, tan pronto como fue convertido, no consultó con algún seminario, ni tampoco consultó con ministros. Pero, ¿se fijaron? Él fue a Arabia y estuvo allí por 3 años, en Arabia. Now, this is to my opinion. That now we got to get a background of this so we'll know how substantial it is. And the first lesson tonight, we take our background. Ahora, esto es, en mi opinión, que ahora tenemos que fijar una base para esto, para así saber qué tan esencial es. Y en la primera lección esta noche, fijaremos nuestra base. Now, Paul was such a Bible teacher because he was taught under that great all-time famous Gamaliel. And he was one of the best known of the day, that great teacher of the law and the prophets. So Paul was well schooled in those things. Ahora Pablo era un gran maestro de la Biblia, pues fue enseñado por el grande y siempre famoso Gamaliel, y él era uno de los más conocidos de ese día, aquel gran maestro de la ley y de los profetas. Así que Pablo estaba bien instruido en esas cosas. And then I like him this way, this great revelation. Being honest in his heart, a murderer had consented to Stephen's death and saw Stephen's die under the rocks and clods of being stoned to death. Y luego, él me agrada así, con esta gran revelación. Siendo sincero en su corazón, era un asesino, había consentido en la muerte de Esteban y vio a Esteban morir bajo las piedras y terrones cuando fue apedreado. I think it must have got next to Paul when he saw Stephen raise his hands to heaven and said, I see the heavens open. Amen. I see Jesus standing at the right hand of God. And he said, Father, lay not this charge of sin against them. And he fell asleep. Pienso que debe haber conmovido a Pablo cuando vio a Esteban que levantó las manos al cielo y dijo, veo los cielos abiertos y veo a Jesús parado a la diestra de Dios y que dijo, Padre, no les tomes en cuenta este pecado. Y él durmió. Did you notice that he never died? He fell asleep. Just like I don't believe he ever felt another rock. Just like a baby on the bosom of its mother falls asleep, Stephen fell asleep in the arms of God. Amen. There's something about Paul that got next to him. ¿Notaron eso? Él no murió, él durmió. Así como no creo que él haya sentido otra piedra, como un bebé que se duerme en el seno de su madre. Esteban se durmió en los brazos de Dios. Había algo respecto a Pablo que lo conmovió. Then any man under conviction trying to fight it. He walks over to the high priest and he gets some letters that I'll arrest all those people that's making all that noise and those heretics. Entonces él, como cualquier hombre bajo convicción, queriendo combatir eso, se dirige al sumo sacerdote para obtener unas cartas. Dijo, yo arrestaría a toda esa gente que está con toda esa bulla y a esos herejes. Which is considered what we would call today some radical fanatic or something like that, making a lot of noise and causing disturbance. We'll just go down and settle it. Los cuales eran considerados lo que nosotros llamaríamos hoy algún fanático radical o algo así, haciendo mucha bulla y provocando disturbios. Iremos allá a terminar con eso. And all these rode down a little old, not a great highway like we travel. Them roads in Palestine, just little trails, like a cow trail through the woods, where the cattle and the sheep and the horses and the donkeys and the camels went over the hills. Y camino allá por una antigua, no una gran autopista como en la que viajamos nosotros,
Y esas carreteras en Palestina solo eran pequeños senderos, como el sendero de vacas por el bosque, en donde el ganado, y las ovejas, y los caballos, y los asnos, y los camellos cruzaban los cerros. And Paul on his road down to Damascus, about noon one day, a great light shined down and struck him to the ground. No one saw it but Paul. I want you to notice that. Y Pablo, camino a Damasco, un día cerca del mediodía, una gran luz resplandeció y lo derribó al suelo. Nadie, aparte de Pablo, la vio. Quiero que se fijen en eso. Right here, this is not personal now, but just so we're leading into this background, that you'll know that same Jesus, now when he was here on earth, he said, I came from God. And go back to God. Y aquí mismo. Ahora, esto no es personal, pero solo estableciendo esta base, para que ustedes sepan que ese mismo Jesús, ahora, cuando Él estuvo aquí en la tierra, dijo, yo he venido de Dios y regreso a Dios. Now, when He led the children of Israel, He was a pillar of fire. And He was made flesh. Then he returned back to that same pillar of fire. And when he met Paul on the road to Damascus, he was that pillar of fire, that light. See? A great light. Ahora, cuando él guió a los hijos de Israel, él era la columna de fuego, y él fue hecho carne. Luego regresó a esa misma columna de fuego. Y cuando él se encontró con Pablo en el camino a Damasco, Él era esa columna de fuego, esa luz. ¿Ven? Una gran luz. And Paul said, who is it that I persecute? He said, I'm Jesus who you persecute, the light. Oh, isn't he wonderful? Y Pablo dijo, ¿a quién persigo? Él dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues, la luz. Oh, ¿no es él maravilloso? And here he is tonight, right here with us. Amen. Had his picture taken right there, the same thing. Amen. Pillar of fire, light, just the same as he was, same yesterday, today, and forever. Y él está aquí, esta noche, ahora mismo, con nosotros. Permitió allí que su fotografía fuera tomada. Sigue igual, ¿ven? La columna de fuego, luz, igual como él era. El mismo ayer, hoy y por los siglos. Now the man that was with him did not see that light. But it was there just the same. The results give the same. Ahora los hombres que le acompañaban no vieron esa luz. Sin embargo, estaba allí. Los resultados fueron los mismos. Now, is it possible that someone could see Christ in this building and no one else see? Sure, it happened there. Ahora, ¿será posible que alguien pudiera ver a Cristo en este edificio y nadie más lo viera? Seguro, así sucedió allá. It happened also one night when Peter was in prison, and that light came into the prison and touched Peter and walked right by the inner guards, the outer guards. Walk by the gate, the main gate, and the city gate. Amen. Sucedió también una noche cuando Pedro estaba en la prisión. Y esa luz entró en la prisión y tocó a Pedro y caminó pasando por los guardias internos, los guardias externos. Pasó por la puerta principal y la puerta de la ciudad. Peter said, I must have been dreaming, but he looked around, but the light was gone. Christ, that eternal, everlasting light. There he is. Pedro dijo, debía haber estado soñando. Y él miró alrededor, pero la luz se había ido. Cristo, esa luz siempre eterna. Allí está él. Now, on the road down, and look, another thing, we would speak of this, just come in my mind. But the wise man that followed the star, all the way from India, the Orient, months coming through the valleys and deserts, passed over observatories. Ahora, en el camino allá, y miren, otra cosa ya que hablamos de esto, me acaba de venir a la mente. Pero los magos que siguieron la estrella desde la India, el Oriente,
por meses, viniendo por los valles y desiertos. Pasó sobre los observatorios. And they kept the time of the night by the stars. And no historian or anyone ever mentioned of ever seeing that star but the wise man. It was just meant for them to see it. Y ellos marcaban el horario nocturno por las estrellas. Y ningún historiador, nadie, alguna vez mencionó haber visto esa estrella, sino solo los magos. Estaba destinado que solo ellos la vieran. So you can see things that the other fellow might not see. To you it's a reality, to him they don't understand. Por tanto, usted puede ver cosas que la otra persona quizás no vea. Para usted, eso es una realidad. Para él, ellos no entienden. Just like a conversion. You can be converted and enjoying the blessings of God. Just drinking in the blessings of God, and the next fellow sitting by you, don't see a thing. That's it. I just don't get it. I don't see what it's all about. Well, he's just not getting it. That's all. Where you are. Es como en una conversión. Usted puede ser convertido y estar disfrutando de las bendiciones de Dios, simplemente bebiendo las bendiciones de Dios. ¿Y la persona al lado suyo? Yo no veo nada, ¿ven? Así es. Yo no lo entiendo. No veo de qué se trata. Bueno, él simplemente no está captándolo, es todo. Pero usted sí. Notice. Now, Paul on his road down, and as soon as this great experience happened to him. Now, he wasn't satisfied. That's what makes Paul so good now. Fíjense, ahora, Pablo iba de camino, y tan pronto le sucedió esta gran experiencia, pues él no quedó satisfecho. Ahora, eso es lo que hace a Pablo tan tremendo. Our lesson tonight is not deep. It's a shallow lesson, but oh, we will get into the deep after a while. Yeah. But this is a very shallow lesson, but it's just starting off. And what it is, it's one thing that's exalting Jesus Christ, Paul, to begin. Nuestra lección en esta noche no es profunda. Es una lección sencilla, pero entraremos en lo profundo más adelante. Pero esta es una lección muy superficial, pues solo es el principio. Y lo que es una sola cosa. Es exaltando a Jesucristo. Pablo, para empezar. And before he would do this, Paul was a Bible scholar. And a Bible scholar will never rest his doctrine up on experiences. Never. No, sir. They'll never rest their doctrine up on experience. You can have any kind of an experience, but it must be thus saith the Lord. Right. Y antes de que él hiciera esto, Pablo era un erudito de la Biblia. Y un erudito de la Biblia jamás establece su doctrina en base a experiencias. No, señor. Ellos nunca basarán su doctrina sobre experiencia. Usted puede tener cualquier clase de experiencia, pero tiene que ser así, dice el Señor. Correcto. En el Old Testament, they had three different ways they could know a message. First, the law, that was just the law. Then they had a prophet, a dreamer, and they had the Urim Thummim. Now, that may be a little deep. Ahora, en el Antiguo Testamento, ellos tenían tres maneras diferentes de discernir un mensaje. Primero, la ley. Era sencillamente por la ley. Luego, ellos tenían un profeta, un soñador, y tenían el Urim y Tumim. Ahora, eso pudiera ser un poco profundo. The Urim Thummim was the breastplate that Aaron wore on his breast. In there was 12 stones, jasper, sardis, carbuncle, so forth, on down. They got all 12 of the big stones that was in the breastplate, showing that he was the high priest of every tribe, the 12 tribes of Israel. El Urim y Tumim era el pectoral que Aarón se ponía sobre el pecho. Era compuesto de 12 piedras, jaspe, sardio, carbunclo y demás, todas ellas. Tenían 12 de las piedras grandes que estaban en el pectoral, mostrando que él era el sumo sacerdote de cada tribu, las 12 tribus de Israel. This breastplate hung on a pillar in the church
And when a prophet prophesied, and they wanted to be sure it was right or not. Este pectoral estaba colgado en un poste en la iglesia. Y cuando un profeta profetizaba y ellos querían tener la certeza si era correcto o no, the prophets or the dreamers stood before this Urim Thummim. And he told his dream or his vision, whatever he had saw. Los profetas o soñadores se paraban delante de este Urim y Tumim, y él relataba su sueño o su visión, lo que había visto. And if the sacred light, oh, do you see it? God's always dwelt in the supernatural realm. The conglomeration, those lights were just normal. Until this voice went forth. Y si la luz sagrada, oh, ¿lo ven ustedes? Dios siempre ha habitado en la atmósfera sobrenatural. El conglomerado, esas luces solo eran luces normales, hasta que salía esta voz. And when the voice struck those stones, if it wasn't supernatural, she laid dormant. But if it was supernatural, those lights all reflected the rainbow color together. Amen. Praise God. Y cuando la voz daba contra esas piedras, si no era algo sobrenatural, permanecían inactivas. Pero si era sobrenatural, esas luces juntas todas reflejaban el color del arco iris. Amén. And that was God speaking, that is my prophet. Amen. That dream came from me. It was according to the Urim Thummim that they judged. Entonces, ese era Dios diciendo, ese es mi profeta. Ese sueño vino de mí. Era de acuerdo al Urim y Tumim que ellos juzgaban. You remember Saul when he backslid? He said he couldn't have a dream. And the prophet Samuel was dead. And there was no way, he said, even the Urim won't even speak to me. ¿Recuerdan ustedes a Saúl cuando se descarrió? Dijo que él no lograba recibir un sueño. Y el profeta Samuel estaba muerto. Y no había manera. Dijo, ni siquiera el Urim me habla. Nothing. Saul stood before the Urim and his words were dead thumps. See? God just refused him. And that Urim Thummim, that was Aaron's vindication of his priesthood. After Aaron going, Moses, the plate hung on the pillar. Nada. Saúl se había parado delante del Urim, y sus palabras eran golpes sin sonido. ¿Ven? Dios sencillamente lo rechazó. Y ese Urim y Tumim, esa era la vindicación de Aarón, de su sacerdocio. Después de que murió Aarón, Moisés, el pectoral se colgó en el poste. Now, the Aaronic priesthood ceased when Jesus died. And now, separating law from grace, we still have a Urim Thummim. And Paul was using it. Amen. See? The Urim Thummim today is God's immortal, eternal, everlasting word. Amen. See? Ahora, el sacerdocio arónico cesó cuando Jesús murió. Y ahora, separando la ley de la gracia, nosotros todavía tenemos un Urim y Tumim. Y Pablo lo estaba usando. ¿Ven? El Urim y Tumim hoy es la palabra eterna de Dios, inmortal, que dura para siempre. ¿Ven? For whosoever shall take anything out of this book or add anything to it. I don't want anything outside of it, but I want all it's got. That's the church we want. And all things must be proven by the word. Porque cualquiera que quitare algo de este libro o le añadiera algo, yo no quiero nada ajeno a ella, pero sí quiero todo lo que contiene. Esa es la iglesia que queremos, y todas las cosas deben ser probadas por la palabra. That's the reason I took a flop recently among the Pentecostal people, because saying that I could not understand where oil run out of your hands or blood out of your face was a sign he had the Holy Ghost. That's not scriptural. And I just couldn't take it.
It's got to come from the Word. Por eso es que tuve un fracaso recientemente entre el pueblo pentecostal, por haber dicho que yo no podía entender cómo el aceite que le salía de las manos o sangre que sale del rostro eran señal que uno tenía el Espíritu Santo. Eso no es escritural. Y yo simplemente no lo pude aceptar. Eso tiene que venir de la palabra. And now Paul, he just loved the word. So before he would ever witness this great experience that he had, he went down in Egypt for 3 years. I believe it was 3 years. 3 years down in Egypt. Y ahora, Pablo, él sencillamente amaba la palabra. Así que antes que él hubiera testificado de esta gran experiencia que tuvo, él se fue a Egipto por 3 años. Yo creo que fueron 3 años. 3 años allá en Egipto. And you know what I believe he done? I believe that he took the Old Testament and searched through the Old Testament and found that that was really the absolute Messiah. Amen. He had to prove his experience by the Bible. Amen. Oh, my. ¿Y saben lo que yo creo que él hizo? Yo creo que él tomó el Antiguo Testamento y escudriñó por el Antiguo Testamento y encontró que ese en realidad era absolutamente el Mesías. Él tenía que probar su experiencia por la Biblia. Amén. Oh, hermano. Look at him when he was in prison. You notice there's a space of Paul's life. When he was in prison there for a long time, he wrote the book of Ephesians. He wrote this Hebrew letter. See, he had time. God laid him away over there in a prison, and he wrote these letters to the churches. Obsérvenlo cuando él estaba en la prisión. Si notan, hay un lapso en la vida de Pablo, cuando él pasó mucho tiempo allí en la prisión. Él escribió el libro de Efesios. Él escribió esta carta a los hebreos. ¿Ven? Él tenía tiempo. Dios lo guardó allá en la prisión. Y él escribió estas cartas a las iglesias. One to the church of Ephesus. He wrote one to the Pentecostal church. Had lots of trouble with them. The Pentecostal church he had more trouble with than anybody else. Still has it. But he was thankful for them. Una a la iglesia de Éfeso. Él escribió una a la iglesia pentecostal. Tuvo muchos problemas con ellos. Con la iglesia pentecostal tuvo más problemas que con cualquier otra. Aún los tiene. A pesar de todo, estaba agradecido por ellos. The only thing he could teach them when they come in, one had a tongue, one had a song, one had a sensation, one had a feeling. Lo único que él podía enseñarles, cuando entraron, uno tenía una lengua, otro tenía un salmo, otro tenía una sensación. Otro tenía un sentir. He couldn't speak to them eternal security. He couldn't speak to them predestination. He couldn't talk to them. They were babies. They all had to feel something or see something or have funny feelings and or something around or some evidences. Él no podía hablarles de seguridad eterna. Él no podía hablarles de predestinación. Él no podía hablar. Ellos eran bebés. Todos ellos tenían que sentir algo, o ver algo, o tener sensaciones extrañas, y o algo alrededor de ellos, tener evidencias. But I believe when he spoke to the Ephesians, he could speak on God has predestinated us unto sons and daughters and adopted us as children in Jesus Christ Amen. Before the foundation of the world. Look at that. Amen. Pero yo creo, cuando les habló a los Efesios, que él podía hablar de que Dios nos ha predestinado a ser hijos e hijas y nos ha adoptado como hijos en Jesucristo desde antes de la fundación del mundo. Miren eso. Oh, vaya. Watch him come over to the book of Romans and so forth. They were grown up. Oh, they spoke with tongues, sure. And they had other signs of the Holy Spirit among them. But they didn't make doctrines and sensations and little quivers and funny feelings. Obsérvenlo por acá en el libro de Romanos y demás. Ellos eran maduros. Oh, ellos hablaban en lenguas, seguro, y tenían otras señales del Espíritu Santo entre ellos. Pero no las hicieron doctrinas, ni sensaciones, ni escalofríos, ni sensaciones extrañas. Paul said, you go to extremes with that.
Well, when you ought to be teaching, you're still babies and have to have milk. Pablo dijo, ustedes se van a los extremos con eso. Cuando debieran estar enseñando, aún son bebés y necesitan de leche. That's what I've always tried to contend this tabernacle to be. Not a bunch of babies. Let's be grown up. Hand on the road. Oh, my. There you are. Ahora, para eso es que siempre he luchado. Que este tabernáculo no sea un montón de bebés. Seamos maduros, parados en el camino. Oh, hermano, allí lo tienen. So Paul goes down there first to see if his experience matches God's Bible. Oh, wouldn't it be wonderful today if people only done that again? If we made our experience match God's Bible. If it doesn't, then our experience is wrong. It don't flash in the year of thunder. Así que Pablo primero fue allá para ver si su experiencia cuadraba con la Biblia de Dios. Oh, ¿no sería maravilloso hoy si la gente tan solo volviera a hacer eso? Si hiciéramos que nuestra experiencia cuadrara con la Biblia de Dios. Si no cuadra, entonces nuestra experiencia está errada. Ella no destella en el Urim y Tumim. Amen. If the flesh is in there, amen. No, he died. But if it doesn't, some, I don't care how good it seems, how real it looked like it was right, if those lights didn't flash on that Urim Thummim, it was wrong. Si destella allí, amén, la tenemos. Pero si no, a mí no me interesa qué tan bueno parezca, lo real que parezca ser correcto. Si esas luces no destellaban en ese Urim y Tumim, eso era incorrecto. And no matter how much experience you've had, how real it seems to be, how presenting it is, how educational it is, what a great tool it is to win souls, if it doesn't flash in the Word, it's wrong. Right, it must line up with the Word. Y no importa qué tanta experiencia usted haya tenido, cuán genuina parezca ser, ni cómo se pueda presentar, lo educativa que sea, qué tan tremendo instrumento sea para ganar almas, si no destella en la palabra, es incorrecto. Exactamente. Tiene que estar en línea con la palabra. Now, I believe in there's a middle of the road. The road, a lot of times, I used to go to a Nazarene church. The Lord bless those dear people. Old-fashioned, sanctified Methodists is what they are. Church of God, Nazarene, Pilgrim Holiness, and many of those good old holiness churches. Ahora yo creo, y hay un centro del camino. Ahora el camino, muchas veces, antes yo asistía a una iglesia nazarena. El Señor bendiga a esa gente querida. Metodistas santificados a la antigua, es lo que ellos son. Iglesia de Dios, nazarenos, peregrinos de la santidad y muchas de esas antiguas iglesias buenas de la santidad. And they used to sing a song, I'm walking in the grand old highway, telling everywhere I go, I'd rather be an old-time Christian Lord than anything I know. Good. Amen. It's wonderful. Y ellos entonaban un canto, estoy caminando en la gran calzada antigua, diciendo a donde quiera que voy, prefiero ser un cristiano a la antigua, Señor, que todo lo demás. ¡Qué bueno! Es maravilloso. And then they used to talk about the highway of holiness. Now, if you read over that, they get that out of Isaiah, the 35th chapter. Now, if you notice, he said, there shall be a highway and a way. Y luego ellos solían hablar del camino de santidad. Ahora, si ustedes leyeran eso, ellos lo toman de Isaías el capítulo 35. Ahora, si se fijan, él dijo, habrá allí calzada y camino. Now, and is a conjunction. See? A highway, it wasn't a highway of holiness. It shall be a highway and a way, and it shall be called the way of holiness. Not the highway of holiness. The way of holiness. Amen. Ahora, y es una conjunción. ¿Ven? La calzada no era una calzada de santidad. Habrá allí calzada y camino. Y será llamado camino de santidad.
No la calzada de santidad, el camino de santidad. And the way of the road is the middle of the road. Amen. It's built like this so that the waters will wash off the trash to both sides, keeping the road clean. Amen. You don't have puddles standing in your road all the time, but it isn't built right. Amen. The way is the middle of the road. Y el camino en la calzada es por el centro de la calzada. Está edificada de esta manera para que las aguas arrastren la basura hacia los dos lados, manteniendo limpia la calzada. Si no, entonces siempre habrá charcos en la calzada, si no está bien construida. El camino es por el centro de la calzada. Now, on this side, when people get converted, their minds are set right on Christ. And if they're just a little scholarly and don't keep under prayer, they'll get real cold and stiff and starchy and indifferent. Ahora, en este lado, cuando la gente es convertida, sus mentes están bien enfocadas en Cristo. Y si tienen algo de eruditos y no se mantienen en oración, se tornarán muy fríos y tiesos y almidonados e indiferentes. And then if they're just a little bit nervous, if you don't watch, they'll just get radical and wild on this side. See, they're going to sensations and everything. Y por el otro lado, si son un poquito nerviosos, si no vigilan, se harán radicales e indómitos en este lado, ¿ven? Entrarán en sensaciones y todo eso. Now, but the real church is a real sane gospel, right in the middle of the road. It's not cold and starchy, neither is it fanaticism. Yeah. It's a real good old warm gospel, heartfelt love of God going right down the middle of the road, calling from both sides. Praise That's God. Right. Ahora, pero la iglesia verdadera es un evangelio realmente sano, allí por el centro del camino. No es frío y almidonado ni tampoco es fanatismo. Es el verdadero evangelio bueno, a la antigua, el cálido y fervoroso amor de Dios de corazón, marchando directo por el centro del camino, llamando de los dos lados. Correcto. Now that's what, and how are you going to get that church? Right out of the word, the Urim Thummim. Now Paul wanted to get this church right in the middle of the road. So he went and studied 3 years on the scriptures that he knew. Ahora eso es. ¿Y cómo es que van a conseguir eso, iglesia? Allí mismo de la palabra, el Urim y Tumim. Ahora, Pablo quiso establecer esta iglesia en todo el centro del camino. Así que él fue y estudió por 3 años las escrituras que conocía. Therefore, Paul wrote the bigger part of this New Testament. God had him to do that. Because it's coming a Gentile age. Matthew, Mark, Luke, and John, the 4 Gospels, they were Jews, but Paul wrote the most of the letters. Por eso Pablo escribió la mayor parte de este Nuevo Testamento. Dios permitió que hiciera eso porque una edad gentil estaba en camino. Mateo, Marcos, Lucas y Juan, los 4 Evangelios, eran judíos. Pero Pablo escribió la mayoría de las epístolas. Now, notice. Now we're going to start. Getting this background now, where he's at, writing from prison, and he's had all this experience, but first, this experience was first proven. Amen. And this is his key letter to it. Amen. This is his key letter. Romans and Ephesians and so forth have their place, but this is the key letter. Entonces, fíjense, empecemos ahora a fijar esta base donde se encuentra. Escribiéndola desde la prisión. Y él había tenido toda esta experiencia. Pero primero, esta experiencia fue probada. Y esta es su carta clave al respecto. Esta es su carta clave. Romanos y Efesios y las demás tienen su lugar. Pero esta es la carta clave. Now, the whole first chapter is exalting Jesus and separating him from being a prophet. That's the whole theme now. I'll try to get to it just quick as can now, so we won't stay too long. Ahora, todo el capítulo 1 está exaltando a Jesús y distanciándolo de solo ser un profeta. Ahora, ese es todo el tema. Trataré de abordarlo siendo lo más breve que pueda, para no tardarnos demasiado. The whole theme is separating the first chapter. Is separating Jesus from any prophet or any law or so forth and showing who Jesus is.
El tema completo es separando el capítulo 1 está separando a Jesús de todo profeta, de toda ley y de todo eso, y mostrando quién es Jesús. Now look, God, we start out the first word, God. God, at sun, who at sundry times, sundry means that way back time, sundry times, and in divers manners spake in the past unto the fathers by the prophets. Ahora, miren, Dios. Empezamos con la primera palabra, Dios. Dios en otro tiempo significa muy atrás, en el pasado. Habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. I see God in sundry times, way back. He spoke to the fathers by the prophets. That's how he had to give his message, through his prophet. Ahora noten, Dios en otros tiempos, muy atrás, les habló a los padres por los profetas. Así es como él tuvo que dar su mensaje, por medio de su profeta. God would send his prophet, like Elijah, Jeremiah, Isaiah, and if you'll notice, never in all the history of the world did ever the church produce a prophet. Search it. In the Old Testament, New Testament, or in this day, in the latter day. Dios enviaba a su profeta, como Elías, Jeremías, Isaías. Y si ustedes se fijan, nunca en toda la historia del mundo llegó la iglesia a producir un profeta. Escudriñenlo. En el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, o en este día, el día postrero. Show me any prophet was ever raised out of the church in the last days. Show me one ever come up out. And show me one time that a prophet, a real servant of God, that the ecclesiastical system of the world didn't condemn him. Muéstrenme algún profeta que alguna vez haya surgido de la iglesia en el día postrero. Muéstrenme uno que alguna vez haya surgido de allí. Y muéstrenme una sola ocasión en la que un profeta, un verdadero siervo de Dios, que el sistema eclesiástico del mundo no lo haya condenado. Just think of it. Jeremiah, Isaiah, all down through the Old Testament, they condemned. Jesus said, you garnish the tombs of the prophets and make them white, and you put them in there. Amen. Right. Solo piénsenlo. Jeremías, Isaías, por todo el Antiguo Testamento, aquellos los condenaron. Jesús dijo, ustedes adornan las tumbas de los profetas y las blanquean, y ustedes los metieron allí. Es verdad. The church continues that. Look at St. Patrick. You Catholic people claim him. He is more Catholic than I am. That's right. But you claim him. La iglesia continúa con eso. Fíjense en San Patricio. Ustedes católicos lo reclaman. Él no es más católico que yo. Correcto. No obstante, ustedes lo reclaman. Look at St. Francis of Assisi. Claim him. He is more Catholic than I am. Fíjense en San Francisco de Asís. Lo reclaman. Él no es más católico que yo. Look at Joan of Arc. You burn her to a stake as a witch because she saw visions in the spiritual. Burn her to a stake and that woman screaming for mercy. And they burn her to a stake. Fíjense en Juana de Arco. Ustedes la quemaron a la hoguera como una bruja, porque ella veía visiones y era espiritual. La quemaron en una hoguera y esa mujer pidiendo misericordia a gritos. Y ellos la quemaron en la hoguera. About 100 years later they found out that she was a prophetess. She was a servant of God. Oh, of course, you've done a big penalty. You dug up the priest's body and threw him in the river. Después de 100 años se dieron cuenta que ella era una profetisa. Era una sierva de Dios. Oh, claro, ustedes hicieron gran penitencia. Desenterraron el cuerpo de los sacerdotes y los echaron al río. You do garnish the tombs of the prophets and put them in there. Right. Never did the ecclesiastical system ever produce a man of God. Never did it. Hasn't today and never will. Organized religion has never been God's theme. Ustedes adornan las tumbas de los profetas
y ustedes los metieron allí. Es verdad, el sistema eclesiástico nunca produjo un hombre de Dios. Nunca lo hizo. No lo ha hecho hoy día y jamás lo hará. La religión organizada nunca ha sido el objetivo de Dios. The oldest organized church in the world is the Catholic Church. Luther second. Then comes Zwingli. After Zwingli comes Calvin. La iglesia organizada más antigua del mundo es la Iglesia Católica. Segundo Lutero. Enseguida vino Zwinglio. Después de Zwinglio vino Calvino. Calvin owned the Anglo-Saxons, taking up then the England Church, and King Henry VIII when he protested and so forth, and on down to the Wesley Methodists and Nazarenes, Pilgrim Holiness, and on down to the last is Pentecostal, all organized. Y de Calvino la Anglicana surgieron los anglosajones, luego la Iglesia Anglicana, y el rey Enrique VIII cuando protestó y demás, y bajando hasta los metodistas de Wesley, y los nazarenos, los peregrinos de santidad, y de allí hasta los últimos que son pentecostales. Todos se organizaron. And the Bible plainly teaches that the Catholic Church is a ill-famed woman, and the Protestant churches and their organizations are her daughters. Amen. Revelation 17. Amen. It's exactly right. Y la Biblia claramente enseña que la Iglesia Católica es una mujer de mala fama. Y las iglesias protestantes y sus organizaciones son sus hijas. Apocalipsis 17. Exactamente correcto. So they're not the people now. There's good in all them churches. Sainted, saved people. But God doesn't call his people by an organization. He calls them as individuals. Amen. Así que ellos son... Ahora, no la gente. Hay gente buena en todas esas iglesias, gente santa, salva. Pero Dios no llama a su pueblo por medio de una organización. Él los llama como individuos. God deals with individuals, whether you're Methodist, Baptist, Protestant, Catholic, or what you are. Dios lidia con individuos. No importa que usted sea metodista, bautista, protestante, católico, o lo que usted sea. God, before the foundation of the world, knew you and predestinated you to eternal life, or either you was predestinated to eternal loss. Dios, antes de la fundación del mundo, lo conoció a usted y lo predestinó a vida eterna. O de otra manera, usted fue predestinado a perdición eterna. No, he wasn't willing that you should be perished, you would perish. But him being infant, he had to know the end from the beginning, or he isn't God. No. Él no quería que usted fuera a perecer, que usted pereciera. Pero siendo infinito, él tenía que saber el fin desde el principio. De otra manera, él no sería Dios. So Jesus never come to earth just to say, well, I'll see somebody be merciful. If I act and die in a hard way, they'll probably think, well, it'll persuade their hearts. And God don't run his business like that. Así que Jesús no vino a la tierra solo para decir, bueno, veré si alguien será misericordioso. Y si yo actúo y muero de una manera cruel, probablemente ellos piensen, bueno, eso les conmoverá el corazón. Y ellos, Dios no maneja sus asuntos de esa manera. Jesus came for one specific purpose. That's to save those who God before the foundation of the world knew would be saved. Amen. He said so. Amen. That's right. Jesús vino con un propósito determinado. Puede salvar a aquellos que Dios, desde antes de la fundación del mundo, sabía que serían salvos. Él lo dijo, correcto. So it's not him that willeth or him that runneth, it's God that showeth mercy. Amen. Paul said that. Same man here. Así que ustedes, no es del que quiere, ni del que corre, mas del que Dios tiene misericordia. Pablo dijo eso. Este mismo hombre aquí. Said that's the reason God could say before Esau or Jacob was either born, he said, I love one and hate the other. Él dijo, por eso es que Dios podía decir, antes que Saúl o Jacob aún nacieran, él dijo, yo amo a uno y aborrezco al otro. Before either boy was born, God knew that Esau was a shyster, and he knew that Jacob was he loved his birthrights. So he knew before the world ever was formed about it. Now we're going to find out in a minute who that was that knew it. This chapter's got it. Antes que alguno de los muchachos nacieran, Dios sabía que Esaú era un engañador y él sabía que Jacob era él amó su primogenitura.
Así que él sabía todo al respecto, antes que el mundo fuese formado. Ahora nos vamos a dar cuenta en unos momentos quién fue aquel que lo sabía. Este capítulo lo dice. God in sundry times and in divers manners spoke to the fathers by the prophets, hath in these last days spoken unto us by his Son. Has done what? Has spoken us in this last days by his Son. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. ¿Ha hecho qué? En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Now, how would you think then that what would be a prophet, would we have a prophet at the end of this day? Absolutely. Would he speak by us? Sure. But the prophets of the old day was the Spirit of Jesus Christ. Ahora, ¿cómo pensaría uno entonces de eso que sería un profeta? ¿Tendríamos entonces un profeta para este día? Absolutamente. ¿Hablaría él por ese medio? Seguro. Pero él, eso, los profetas de la antigüedad eran el Espíritu de Jesucristo. Now let's get that straight, because I don't think it's soaking in right. This is just like Sunday school, so we want to get this clear, see? Ahora, aclaremos eso porque no creo que esté penetrando correctamente. Ahora, esto es igual que una escuela dominical. Por tanto, queremos captarlo claramente, ¿ven? Notice, let's take the Spirit of God that was in Moses. Perfectly, is a foreshadow of Jesus Christ. All of the Old Testament characters foreshadow the cross. Fíjense. Tomemos el Espíritu de Dios que estaba en Moisés. Perfectamente es la sombra previa de Jesucristo. Todos los personajes del Antiguo Testamento fueron una sombra previa de la cruz. Moses, born a proper child, hid in the bulrushes, taken away from his parents, so forth. He was a king, a leader, lawgiver, intercessor, priest. Everything that he was foreshadowed Christ. Moisés nació un niño hermoso, escondido en los juncos, quitado de sus padres y demás, y él era un rey o un líder, dador de la ley, intercesor, sacerdote. Todo lo que él fue una sombra previa de Cristo. Look at Joseph, loved of his father, hated of his brethren, and sold for almost 30 pieces of silver, thrown into a ditch, supposedly dead, taken out in his persecution, butler saved and butcher lost, two thieves at the cross. Miren a José, amado de su padre, odiado de sus hermanos, y vendido por casi 30 piezas de plata, arrojado en un pozo supuestamente como muerto, luego sacado. En su persecución, el copero se salvó y el carnicero se perdió. Los dos ladrones en la cruz. And then when he come out, he raised up out of that ditch and was set at the right hand of Pharaoh, the biggest commercial, the nation who had whipped all the rest of the world. And no man could come to Pharaoh except they come through Joseph. Amen. Jesus sitting at the right hand of God, and no man can come to God except through Christ. Y entonces cuando él salió, fue levantado de ese pozo y fue puesto a la diestra de Faraón, el comercio más grande, la nación que había conquistado al resto del mundo. Y ningún hombre podía llegar a Faraón a no ser que viniera a través de José, Jesús, sentado a la diestra de Dios. Y ningún hombre puede venir a Dios a menos que sea por medio de Cristo. Y cuando Joseph left that throne and started out, man went before him, screaming and blowing trumpets, sounding the trumpets, saying, "Bow the knee! Joseph is coming!" And when Jesus comes, the trumpets shall sound, and every knee shall bow, and every tongue shall confess. Yes, sir. There he was. Y cuando José dejaba ese trono y salía, hombres iban delante de él, gritando y tocando trompetas, tocando la trompeta, diciendo, "Doblar rodilla, viene José." Y cuando Jesús venga,
Una trompeta sonará y toda rodilla se doblará y toda lengua confesará. Sí, Señor. Allí estaba él. And when Joseph died, he left a memorial to them who were waiting for deliverance. I put my hand on the old casket here not long ago. It was made out of lead. That his body was supposed to stay, his bones. Y cuando José murió, él dejó un memorial para aquellos que estaban esperando liberación. Hace poco yo puse la mano sobre el antiguo ataúd. Fue hecho de plomo, donde su cuerpo debía estar, sus huesos. Don't you bury me here, for someday God's going to visit you. He's a prophet. God's going to visit you. And said, when you go up to the promised land, take my bones. Amen. Él dijo, no me entierren aquí, porque algún día Dios va a visitarlos. Él era un profeta. Dios los va a visitar. Y dijo, cuando vayan a la tierra prometida, lleven mis huesos. Every old Hebrew with a beat back and bloody could look over in that casket and say, someday we're going out. Amen. Jesus left the memorial, an empty tomb. Amen. Allí, un hebreo ya anciano, con la espalda azotada y ensangrentada, podía mirar hacia ese ataúd y decir, algún día saldremos. Jesús dejó un memorial, una tumba vacía. Someday when we go over to the grave and our loved ones and hear the low clods when they say ashes to ashes and dust to dust and earth to earth. Algún día, cuando vayamos a la tumba y nuestros seres amados y oigamos los terroncitos mientras digan, ceniza a la ceniza y el polvo al polvo y la tierra a la tierra. But brother, we can look across the sea to an empty tomb. Someday we're going out of here. We're going home. Amen. He's coming. Everything was tight. Pero hermano, nosotros podemos mirar al otro lado del mar, a una tumba vacía. Algún día nos vamos de aquí. Nos vamos a casa. Él viene. Todo fue un tipo. Look at David, rejected by his own people, dethroned by his own people, being a king of Jerusalem, was drove out of Jerusalem by his own people. And as he went up Mount Olive, he looked back and wept. He was rejected. Miren a David, rechazado por su propio pueblo, destronado por su propio pueblo. Siendo el rey de Jerusalén, fue echado de Jerusalén por su propio pueblo. Y mientras subía al monte de los olivos, él miró hacia atrás y lloró. Él fue rechazado. 800 years a man, amen. The son of David, amen. King of Jerusalem, amen. Sat on the hill and wept, amen. Because he was rejected. That's the spirit of Christ in David. All foreshadowed the cross. 800 años después, el hijo de David, rey de Jerusalén, se sentó en el monte y lloró porque fue rechazado. Ese era el espíritu de Cristo en David. Todo era una sombra previa de la cruz. That prophet's back there spoke in his name. They lived in his name. They acted in his name. Sure. God and sundry times and divers men are spoken to the fathers of the prophets, but in this last day through his son. Amen. Esos profetas allá hablaron en su nombre. Ellos vivieron en su nombre. Ellos actuaron en su nombre. Seguro, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, pero en este día postrero, a través de su Hijo. So the prophets and spiritual man this day is only the reflection of Christ. There by the law they stood and looked. Over here they stand looking back the other way through grace. Así que los profetas y hombres espirituales en este día son solamente el reflejo de Cristo. Allá, por la ley, ellos se pararon y miraron. De este lado ellos se paran, mirando atrás hacia allá, por la gracia. That, in the Hebrews 11, the last chapter, I've often wondered that. In the last chapter, last part of the 11th chapter of Hebrews, when he talks about Abraham. Eso está en Hebreos 11, el último capítulo. Con frecuencia me lo he preguntado. En el último capítulo, o sea, la última parte del capítulo 11 de Hebreos, cuando él habla de Abraham. The great faith chapter, and at the end he said they wondered about in sheepskins and in goatskins.
and was made destitute and sawed asunder. Amen. They wandered about, no place to go, hated and despised and persecuted, of whom this world isn't worthy of such people. El gran capítulo de la fe. Y al final él dice, ellos anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, y pobres y aserrados, errando por ahí, sin lugar a donde ir, odiados y despreciados y perseguidos, de los cuales este mundo no es digno de tales personas. Then Paul stands and said, but without us they are not perfect. For they only look to the cross and we look through the cross. We have the Spirit of Christ. After it become human flesh and dwell among us, we come here by the Holy Ghost, which is a far better plan. Entonces Pablo se levanta y dice, pero sin nosotros ellos no son perfectos, porque ellos solamente miraron hacia la cruz, y nosotros miramos a través de la cruz. Nosotros tenemos el Espíritu de Cristo después que llegó a ser carne humana y habitó entre nosotros. Nosotros venimos aquí por el Espíritu Santo, que es un plan mucho mejor. Sometimes I wonder what Christianity expects today. A preacher going into the town has to be, or some new church or some new charge, calls himself a prophet, walks up there to, well, if they'll give me so much money, if I can have the best car, if my salary be raised every 6 months. Y a veces me pregunto, ¿qué es lo que el cristianismo espera hoy? Un predicador recorriendo con una carpa tendrá que, o alguna iglesia nueva, o algún cargo nuevo. Se llama a sí mismo profeta. Sube allá, dice, bueno, si me dan tanto dinero, si me dan el mejor automóvil, si ellos, si me aumentan el salario cada 6 meses. We have to have the best. We have to have the best homes. We have to have the best clothes. What do we do when we stand in the presence of those men who wandered in goatskin and sheepskins, no place to lay their heads, wandering about in deserts? Necesitamos tener lo mejor. Necesitamos de las mejores casas. Necesitamos la mejor ropa. ¿Qué haremos cuando nos paremos en la presencia de aquellos hombres que anduvieron de aquí para allá en pieles de cabras, en pieles de ovejas, sin un lugar en donde recostar sus cabezas, errando por los desiertos? And somebody can make fun of us and we're ready to quit church and not go back anymore. What Christianity requires today, we ought to be ashamed of ourselves. Oh, God, be merciful to us. Y cuando alguien se burla de nosotros, estamos dispuestos a dejar la iglesia y a no regresar más. Lo que requiere el cristianismo hoy día debería darnos vergüenza de nosotros mismos. Oh, Dios, sé misericordioso con nosotros. In that day he spoke by the prophets, but this day to his son. That was the word of a prophet there. This is the word of the son today. Oh, blessed be the name of the Lord. Amen. En aquel día él habló por los profetas, pero en este día a través de su Hijo. Eso allá era la palabra de un profeta. Hoy, esta es la palabra del Hijo. Oh, bendito sea el nombre del Señor. In other words, if you're looking at the shadow, the negative, you might make a mistake. Hey. But this is developed. Amen. Hallelujah. The picture's clear. That was by the prophet, this is by his son. That was by negative, this is by positive. En otras palabras, si están mirando las sombras, el negativo, ustedes pudieran cometer un error. Pero esto ya ha sido desarrollado. La fotografía es clara. Allá era por el profeta. Acá es por su Hijo. Eso era por un negativo. Esto es por el positivo. Amen. You see it? There is a chance to lose. It's a positive thing. This day through his son. Oh, how wonderful. Hallelujah. Amén. ¿Lo ven? No hay posibilidad de perder. Es una cosa positiva. En este día es a través de su Hijo. Oh, qué maravilloso. Whom he has appointed heir. Oh, my. Heir of all things. What was it? It was an appointment. Oh, listen.
He was appointed, Christ was, heir of all things. A quien constituyó heredero. Oh, hermano, heredero de todo. ¿Qué fue? Fue un nombramiento. Oh, escuchen. Él fue constituido, Cristo, heredero de todas las cosas. Oh, the devil knows that from the Garden of Eden. You see, when the devil heard that word there that day, the judgment of those people, said, because you come from the dust, dust you'll return, and the woman's seed shall bruise the serpent's head, a promised seed. Oh, el diablo supuso desde el huerto del Edén, ¿lo ven? Allí cuando el diablo oyó esa palabra ese día, en el juicio de esas personas, fue dicho, porque del polvo viniste, al polvo volverás, y la simiente de la mujer herirá la cabeza de la serpiente, una simiente prometida. Satan constantly watched for that seed. When Abel was born, he said, there you are, that's the seed. And he killed Abel. His son Cain killed Abel. Satanás constantemente vigiló esa simiente. Cuando Abel nació, él dijo, allí está, esa es la simiente. Y él mató a Abel. Su hijo Caín mató a Abel. And as soon as Abel died, he said, I got the seed. He slew it. He said, I got it. But Abel's death, Seth's birth was the resurrection again. Amen. Y tan pronto murió Abel, él dijo, ya terminé con la simiente. Él la mató. Dijo, la acabé. Pero con la muerte de Abel, el nacimiento de Seth fue de nuevo la resurrección. Watch how they come down. That line of Seth. They come down a humble, righteous man, on down to Enoch, on down to Noah, to the end of the antediluvian destruction. Observen cómo llegaron. Esa línea de Seth, de ahí vino un hombre justo y humilde, viniendo a través de Enoch, hasta Noé, hasta el fin de la destrucción antediluviana. Look at Cain's line. Become smart people, educated, science. Don't the Bible say, did not Jesus say that the children of this world are wiser than the children of the kingdom? Miren la línea de Caín. Llegaron a ser gente inteligente, educada, de ciencia. ¿Acaso no dice la Biblia? ¿No dijo Jesús que los hijos de este mundo son más sabios que los hijos del reino? Look at the side of Seth of Cain yesterday. Smart, educated, skeptic, very religious. See? Very religious, but scientists, builders, great man. Miren la línea de Caín. Aún hoy en día, inteligentes, educados, escépticos, muy religiosos, ¿ven? Muy religiosos, pero científicos, constructores, grandes hombres. Take great men, look at Thomas Edison. Many great men, look at Einstein. The brains of the world. So called today, the brains of the world, but we don't try to use brains. We let the mind that was in Christ be in us and look to this world and call that so. Consideren los grandes hombres. Miren a Thomas Edison. A muchos de los grandes hombres. Miren a Einstein, la supuesta inteligencia del mundo. Como le llaman hoy día, la inteligencia del mundo. Pero nosotros no tratamos de usar la inteligencia. Nosotros permitimos que la mente que estaba en Cristo esté en nosotros. Y miramos a esta palabra y eso confesamos. Medical doctors, though we salute them with whatever we have, but the most of those are skeptics. Agnostics, look at the smart and intelligent people today. They're on that side over there, the Cain side. Doctores de la medicina, aunque los elogiamos con todo lo que tenemos, pero la mayoría son escépticos, agnósticos. Consideren ustedes la gente lista, inteligente de hoy día. Ellos están allá de ese lado, del lado de Caín. But look at the humble and meek. Amen. There's your resurrection again. Amen. Oh, blessed be the name of the Lord. Praise God. There you are. Pero miren a los humildes y mansos. Allí tienen ustedes nuevamente la resurrección. Oh, bendito sea el nombre del Señor. Ahí lo tienen. Notice, he made him heir of all things. Amen. By whom also he made the worlds. Who made the worlds? Christ. Praise God. Christ made the worlds, yes, sir.
Let's go just a little further. A quien constituyó heredero de todo, y por quien a sí mismo hizo el universo. ¿Quién hizo los universos? Cristo. ¿Cristo hizo los universos? Sí, Señor. Sigamos adelante un poco. Who being the brightness of His glory and the express image of His presence. The brightness of whose glory? God's glory. Express image of whose presence? God's. Amen. Oh, I love this! El cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su presencia. ¿El resplandor de la gloria de quién? De la gloria de Dios. ¿La imagen misma de la presencia de quién? De Dios. ¡Ja! ¡Oh, esto me encanta! The express image of His person and upholding all things by the Word. There you are. The Word that upholds all things. Jesus said in Matthew 24, heavens and earth will pass away, but my Word shall never pass away. He upholds all things. Y la imagen misma de su sustancia y quien sustenta todas las cosas con la palabra. Allí lo tienen. La palabra. Eso sustenta todas las cosas. Jesús dijo en Mateo 24, cielos y tierra pasarán, pero mi palabra nunca pasará. Él sustenta todas las cosas. Science tries to down it and say, it's an old book, it's been translated. Even the Roman Catholic Church, Bishop Sheen said that's been translated 4 or 5 different times and not much to it. You couldn't live by it if you had to. But He upholds all things by His Word. Amen. That's what I think about it. I believe the Bible. Amen. La ciencia trata de desacreditarla y dice, es un libro anticuado, ha sido traducido. Aún la Iglesia Católica Romana, el obispo Sheen dijo, ha sido traducida en 4 o 5 ocasiones y no tiene mucha importancia. Uno no pudiera vivir por ella, aún así se viera obligado. Sin embargo, Él lo sustenta todo por su palabra. Amén. Eso es lo que yo pienso al respecto. Yo le creo a la Biblia. The word of His power. There's power in the Word. Amen. When He had by Himself purged our sins, look here, sat down on the right hand of the Majesty on high. La palabra de su poder. Hay poder en la palabra. Habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. Miren esto. Se sentó a la diestra de la Majestad en las alturas. What's Paul trying to do? He's trying to show that God purposed all things in Christ and Christ was the express image of God. ¿Qué está tratando de hacer Pablo? Está tratando de mostrar que Dios determinó todas las cosas en Cristo y Cristo era la imagen expresada de Dios. The entire rest of the chapter deals with how that He was higher than angels, higher than all powers. Angels worshipped Him. Paul was trying to magnify Him. Lo restante del capítulo trata de cómo Él era más alto que los ángeles, más alto que todos los poderes. Los ángeles le adoraron. Pablo estaba tratando de magnificarlo a Él. Now, I want to try, if I don't get any further than this, the rest of it just magnifying Christ, what Paul says, over here, like in the 11th chapter, and all by talking about the world, he said, What angel did he say, thou art my son, this day I have begotten thee? See? Ahora quiero intentar, si es que no avanzo de aquí. El resto es tan solo magnificando a Cristo. Lo que Pablo dice aquí, como acá en el capítulo 11, y hablando acerca del mundo. Él dijo, ¿a cuál de los ángeles dijo él, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? ¿Ven? In the world, they shall perish. The world shall perish. But and all the things of the world shall perish. He would hold them up like a vesture. They'd be old and turn and go away, but thou remainest. Amen. Al fin del mundo estos perecerán. El mundo perecerá, pero y todas las cosas del mundo perecerán. Él los envolverá como un vestido. Ellos envejecerán y serán repudiados y desvanecerán. Pero tú permaneces. Thou remainest forever. Thou art my son. This day I have begotten thee. And
tú permaneces para siempre. Tú eres mi hijo. Yo te he engendrado este día y nunca perecerás, sentado a la diestra de la majestad. What does right hand mean? Not God's got a right hand and somebody's sitting on it. Right hand means the power and authority. Got the authority of everything in heaven and earth, and all the heavens and earth is made by him. ¿Qué significa la diestra? No es que Dios tenga una mano derecha, que alguien esté sentado sobre ella. Diestra significa el poder y la autoridad. Tiene la autoridad de todo en el cielo y en la tierra. Y todos los cielos y la tierra fueron hechos por él. Now, who is this great guy? This great fellow, Christ. Here, God and Father, Son, and Holy Spirit is not, it's a Trinity, but it's not a Trinity of people. It's a Trinity of office, of one God. Ahora, ¿quién es este gran individuo, esta gran persona? Cristo. Aquí, Dios en Padre, Hijo y Espíritu Santo no es, es una trinidad, pero no es una trinidad de personas, es una trinidad del oficio, de un Dios. He was the Father leading the children of Israel. That was his office, the great Jehovah Father. And he dwelt on earth called the Son. And now he dwells in his church called the Holy Ghost, not three gods, one God. Amen. And three offices. Amen. Father, Son, and Holy Spirit. Él era el Padre guiando a los hijos de Israel. Ese era su oficio, el gran Padre Jehová. Y él habitó en la tierra, llamado el Hijo. Y ahora él habita en su iglesia, llamado el Espíritu Santo. No tres dioses, un Dios en tres oficios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. People try to make him three different gods, God the Father. That's the reason the Jews, you never bring this to a Jew, no. That there. He's got a commandment. I'm one God. There's only one God. La gente trata de hacerlo a él tres dioses diferentes. Dios el Padre. Por eso es que con el judío usted nunca logrará. Usted nunca podrá llevarle eso a un judío. No, eso así. Él no puede. Él recibió un mandamiento. Yo soy un Dios. Solamente hay un Dios. In Africa, they baptize three different ways. They baptize once for the Father, once for the Son, and once for the Holy Ghost. En África, ellos bautizan en tres maneras diferentes. Bautizan una vez por el Padre, una vez por el Hijo y una vez por el Espíritu Santo. The Apostolic Faith Mission, they baptized three times face forward to his death. What they call the full gospel on the west coast, or the east coast, baptized three times backward, said he, unto his burial. La misión de la fe apostólica, ellos bautizan tres veces con el rostro hacia adelante, por su muerte. Lo que ellos llaman el Evangelio completo en la costa del oeste o la costa del este, bautizan tres veces hacia atrás. Dicen que él, por su sepultura. And he said when he died, he fell forward. And I said, oh, he had a buried man on his back. Just the little technical things when they're both wrong. Amen. Both wrong according to the scripture. This is the Urim Thummim that settles it. Y dicen, cuando murió, él cayó hacia adelante. Otro dijo, un momento, uno entierra a un hombre de espaldas. Solo cositas técnicas cuando ambos están errados, ambos errados, según la Escritura. Este es el Urim y Tumim. Aquí se resuelve. Now here, let's just picture that out and see what it looks like tonight. Here it is, if you want to see it. In all of about 25 years I've been a minister. I've studied that. Ahora aquí, simplemente veamos el cuadro de eso y cómo es que luce en esta noche. Aquí está, si quieren verlo. Casi por 25 años que he sido ministro, he estudiado eso. And I've often wondered at gifts in the church. What is those gifts? Prophecy, speaking with tongues, interpretation of tongues, divine revelation, so forth. That's all comes through Christ. Y con frecuencia he pensado en los dones en la iglesia. ¿Cuáles son esos dones? Profecía, hablar en lenguas, interpretación de lenguas, revelación divina y demás. Todo eso viene a través de Cristo. Now look, Christ is the head of all things. And he's the head of the church. And did you ever see a big diamond? A great big diamond that is chipped right. It's got little chips knocked off of it. Chipped off of it. That makes a correct diamond. Ahora miren. Cristo es la cabeza de todas las cosas, y Él es la cabeza de la iglesia. ¿Y alguna vez han visto ustedes un gran diamante? Un diamante grande que ha sido cortado correctamente, tiene pequeños cortes.
cortes que le han hecho. Eso lo hace un diamante correcto. What's the chips for? The real diamond, when it comes out, it's been bruised. The real diamond, when it's found, I was in Kimberly. You, many of you, have heard you can pick up diamonds on the street. That's correct. ¿Para qué son los cortes? El verdadero diamante, la manera en que lo sacan, ha sido golpeado. El verdadero diamante cuando es hallado. Yo estuve en Kimberly. Ustedes, muchos de ustedes han oído que se pueden recoger diamantes en la calle. Es correcto. Billy and I, Mr. Bosworth, the president of the Kimberly Diamond Mines, he was my usher in the meeting there. Billy y yo y el señor Bosworth, el presidente de las minas de diamantes Kimberly llevó, él era mi ujier allí en la reunión. And they've taken us over and just out of, they mine them about 1,700 feet under the earth, they come out of blue stone. Big blue like this blue stone you get around here. Y ellos los llevaron allá. Y solo de, ellos los sacan como, cerca de 518 metros debajo de la superficie. Salen como una piedra azul, grande y azul como esta piedra azul que ustedes consiguen por aquí. And those natives, they put them 1,700 feet in the ground to mine them to keep the price up. Y esos nativos, ellos los meten a 1,700 pies para que excaven, manteniendo así elevado el precio. You go on the river there, they got it guarded for hundreds of miles. Take 2 10-gallon buckets, he said, and pick it up full of sand. And if you could get home with it, you'd be a multi-millionaire. There'd be so many diamonds in it. But they have to work and mine them to keep the price up on them. Uno vaya al río y ellos lo tienen bajo vigilancia por cientos de millas. Si uno llevara 2 cubetas de 10 galones, él dijo, y los llenara de arena, y si pudiera llegar a casa con ellos, sería un multimillonario de todos los diamantes que habría allí. No obstante, tienen que trabajar y excavar para mantener el precio de ellos. Now, the diamond, when it comes forth, it's just a big, smooth, round, like a piece of glass. There's a blue diamond, black diamond, emerald, and a clear diamond, white diamond. Ahora, cuando sale el diamante, no es más que un pedazo grande de vidrio liso y redondo. Hay un diamante azul, un diamante negro, esmeralda y un diamante claro, el diamante blanco. But when it comes forth, then when it's made and put into use, there's a part of that diamond has to lose. And it has to lose the chips off of it. Pero cuando sale, entonces cuando se fabrica y se coloca en uso, hay parte de ese diamante que se tiene que perder, y tiene que perder los pedazos del corte. Not little chips, because when it comes in direct light, like that, it makes a sparkle. The chip, what makes a sparkle, the way it's cut. Le cortan pedazos, porque cuando la luz le entra directamente así, produce un brillo. El corte es lo que produce el brillo, la forma en que se corta. It's cut, chip. And then when it does, it makes a sparkle, and one will go a green light, the other will go a blue light, and maybe another emerald light, a red light, and different lights go from it, like a rainbow color. They call it fire in the diamond. Es trabajado en cortes, y al hacerle esto produce un brillo, y uno dará una luz verde, el otro dará una luz azul, y tal vez otro, o una luz esmeralda, y una luz roja, y así destella diferentes luces, como los colores de un arco iris. A eso le llaman fuego en el diamante. Now, each one of those lights represents gifts. But it's only Christ is the diamond. And he was the one who came and was bruised and wounded and chipped that he might reflect himself back as a light to the world. He's that master diamond. Ahora, cada una de esas luces representa dones, pero solo Cristo es el diamante. Y Él fue el que vino y fue molido y herido y cortado para poderse reflejar Él mismo de nuevo como una luz al mundo. Él es ese diamante maestro. Could you imagine before there even was an earth, before there was a light, before there was a star, before there was anything? ¿Se pueden imaginar ustedes antes de que existiera la Tierra, antes que hubiera una luz, antes que hubiera una estrella, antes de cualquier cosa? There's a great fountain going forth of spirit. And out of this fountain came the most pure of love. Because there was nothing for it to come from there but love.
Había una gran fuente brotando en espíritu, y de esta fuente salió el amor más puro, porque de allí no podía salir nada sino amor. Now, what we call love today is a perverted love. But just as we get an essence, or a little bit of that love in us, it changes our whole opinion. Ahora nosotros, lo que hoy llamamos amor, es un amor pervertido. Pero tan pronto obtenemos la esencia, o un poquito de ese amor en nosotros, nos cambia por completo la opinión. Then out of there come another stream of this main fountain, the diamond. And it was called righteousness, absolutely righteousness. Entonces de allí viene otra corriente, de esta fuente principal, el diamante, y fue llamada justicia. La justicia absoluta. Now, that's the reason we had to have law. That's the reason law has to have judgment. If your judgment doesn't follow law, law doesn't do no good. Ahora, por esa razón necesitamos de la ley. Por esa razón es necesario que la ley tenga un juicio. Si el juicio no sigue a la ley para nada aprovecha. And when judgment was passed by law, which brings death, and there's no one who could pay the penalty but God himself. Y cuando el juicio fue pasado según la ley, lo cual trae muerte, entonces no había ninguno que pudiera pagar la pena, solamente Dios mismo. And he paid the penalty of our death and took our sins upon him that we might be the righteousness of God through him. Y él pagó la pena, la muerte en lugar nuestro, y cargó nuestros pecados para que nosotros pudiéramos ser la justicia de Dios por medio de él. Now, when these great lights went out, or great rays of spirit, love, peace, that's all there was. That there was no suffering, there was no hate or no malice. It couldn't come from this fountain. That was Jehovah. That was Jehovah God. Ahora, cuando salieron estas grandes luces o grandes rayos del Espíritu, amor, paz, eso era todo lo que había, eso. No había sufrimiento, no había odio ni malicia. Eso no podía provenir de esta fuente. Ese era Jehová. Ese era Jehová Dios. And now, as the theologians call it, a theosophy went from that, which was called in the scriptural the Logos that went out of God. It's hard to explain, but it was a part of God. Y ahora, como lo llaman los teólogos, de allí salió una teofanía, lo cual era llamado en lo escritural el Logos que salió de Dios. Es difícil de explicar, pero era una parte de Dios. Now here's what happened. Oh, excuse me. I just get on this. This gets me right where I love it. Amen. The Logos and this great fountain, this great fountain of spirit, which had no beginning or no end. Ahora aquí está lo que sucedió. Oh, perdónenme, yo me entusiasmé con esto. Esto me lleva a donde en verdad me encanta. ¿Ven? El Logos y esta gran fuente del Espíritu que no tuvo principio ni fin. This great spirit began to form in the creation. And a Logos that went out from it was the Son of God. Este gran espíritu empezó a tomar forma en la creación, y el Logos que salió de allí era el Hijo de Dios. It was the only visible form that the Spirit had, and it was a theosomy, which means a body, and the body was like a man. Moses saw it when it passed through by the rock, and he looked at it and said, it looked like the hind part of a man. Era la única forma visible que tenía el Espíritu. Y eso era una teofanía, lo cual significa un cuerpo. Y el cuerpo era semejante a un hombre.
Moisés lo vio cuando pasó por la roca, y él lo miró y dijo, se veía como la espalda de un hombre. It's the same type of body that we receive when we die here. If this earthly tabernacle be dissolved, we have one already waiting. Amen. That was it. And that was the theostomy which was the Son of God. Es el mismo tipo de cuerpo que nosotros recibimos cuando morimos aquí. Si este tabernáculo terrestre se deshiciera, tenemos uno esperando. Eso es lo que era. Y eso era la teofanía, lo cual era el Hijo de Dios. That Son, that Logos, became flesh because we were put in flesh. And the theostomy, the Logos, became flesh here among us. And it was nothing else but the dwelling place for that entire fountain dwelling. Amen. Ese Hijo, ese Logos, se hizo carne, porque nosotros fuimos puestos en carne. Y la teofanía, el Logos, llegó a ser carne aquí entre nosotros. Y eso no era nada menos que el lugar de habitación, porque toda esa fuente moró en él. Oh, do you see it? There it is. That was the one that in... Look here, let's turn now right quick to Hebrews, the 7th chapter. Just for a moment of grace, God being willing, let's see what it looks like here. Oh, ¿lo ven ustedes? Allí está. Ese fue aquel que... Miren aquí. Abramos ahora rápidamente a Hebreos el capítulo 7, solo por un momento de gracia, con la ayuda de Dios. Veamos cómo está aquí. Abraham, how much time we got? We got 10 minutes. All right. We catch this and then we finish up next Sunday, Lord willing. Amen. Abraham, ¿cuánto tiempo nos queda? Nos quedan 10 minutos. Muy bien. Captemos esto y luego terminaremos el próximo o el domingo, Dios mediante. Abraham was returning from the slaughter of the kings, for this Melchizedek, king of Salem. How many knows what Salem was? Jerusalem. Abraham volvía de la derrota del rey, porque este Melquisedec, rey de Salem. ¿Cuántos saben dónde, quién, lo que era Salem? Jerusalén. King of Salem, prince of the Most High God, who met Abraham returning from the slaughter of the kings and blessed him. Listen. To whom also Abraham gave a tenth part of all. Amen. Rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes y le bendijo, escuchen, a quien así mismo dio a Abraham los diezmos de todo. First being by interpretation the king of righteousness, after that also the king of Salem, which is the king of peace, without father, without mother, without descent, having neither beginning of days nor ending of life. Cuyo nombre significa primeramente rey de justicia y también rey de Salem, esto es, rey de paz. Sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida. A king come down from Salem. And met Abraham coming from the slaughter of the kings, and this king didn't have no father, had no mother, had no beginning of days or ending of life. Who did Abraham meet? Un rey descendió de Salem y recibió a Abraham, que venía de la derrota de los reyes. Y este rey no tenía padre, no tenía madre. No tenía principio de días ni fin de vida. ¿Con quién se encontró Abraham? I think he didn't have no father. He didn't have no mother. He never had a time that he began, and never has a time when he'll end. So that same king of Salem has to be living today. Amen. Amen. You see it? Ahora, piensen. Él no tenía padre,
no tenía madre. Él no tuvo un tiempo cuando haya comenzado y tampoco tendrá un tiempo que terminará. Así que ese mismo rey de Salem tiene que estar viviendo hoy día. ¿Amén? ¿Lo ven ustedes? It was that theostomy, that was that Son of God. Amen. What Salem? That Jerusalem which is above. Amen. That Abraham being blessed was searching, trying to find the city whose builder and maker was God. Era esa teofanía, que era ese hijo de Dios. ¿Cuál Salem? Esa Jerusalén que es de arriba, que Abraham siendo bendecido estaba buscando encontrar, tratando de encontrar una ciudad cuyo arquitecto y hacedor era Dios. He wandered about in sheepskins and goatskins, everywhere destitute, wandering and was seeking a city whose builder and maker was God. And he met the king of that Salem coming down and he paid him a tenth. Amen. Of all the spoils. Amen. Praise God. Hallelujah. Oh, Brother Grimm, that was him. That was him. Él anduvo de aquí para allá, envuelto en pieles de ovejas y pieles de cabras por donde quiera. Pobre, errante, y estaba buscando una ciudad cuyo arquitecto y hacedor era Dios. Y él encontró al rey de esa Salem, viniendo de allá y le pagó el diezmo de todo el botín. ¿Amén? Ese es él. Oh, hermano Graham, ese era él. Ese era él. Abraham seen him again. One day he sat in the tent. He looked coming up there and he seen three men coming. You know, there's just something about a Christian that he knows spirit when he sees it. He just knows it. Abraham la volvió a ver. Un día él estaba sentado en la tienda. Miró que se acercaban y vio a tres hombres que venían. ¿Saben? Hay algo en un cristiano que él reconoce el espíritu cuando lo ve. Cuando él simplemente lo conoce. There's just something spiritual about it. Spiritual things are spiritually discerned. Amen. You know, he can just tell it. If he's really born, my sheep know my voice. Hallelujah. Hay algo espiritual en eso. Las cosas espirituales se disciernen espiritualmente. Ustedes saben. Sí, él simplemente lo sabe. Si verdaderamente ha nacido. Mis ovejas conocen mi voz. And he just knew there was something. He ran out and he said, come in, my Lord. Sit down. Stop a little bit. I'll get a morsel of bread. Put in your hand. I'll wash your feet. Rest yourself. Think on about your journey. For you come to visit me. Y él simplemente sabía que allí había algo. Él salió y dijo, entra, mi señor. Siéntate. Quédate un rato. Conseguiré un bocado de pan y te lo pondré en la mano. Te lavaré los pies. Descansa. Luego sigue tu jornada. Pues has venido a visitarme. Up in the barren land. Taking the hard way, the way with the Lord's despised you, while Lot was living in riches. There are a few down there. But he was living in sin. Amen. That's what most riches produces, is sin. Estando allá, en las tierras infértiles, habiendo tomado el camino difícil, el camino con los pocos despreciados del Señor, mientras que Lot estaba viviendo en riquezas, el sobrino allá, pero él estaba viviendo en pecado. Eso es lo que la mayoría de la riqueza produce. Pecado. So Abraham brought him up while he got a little water and washed your feet. He ran out into the calf and got a fat calf into the herd and killed it, gave it to a servant to dress and said, Sarah, need your meal. Así que Abraham los hizo pasar mientras iba por un poco de agua y les lavó los pies. Él corrió afuera al becerro y escogió un becerro gordo a la manada y lo mató. Se lo dio a un siervo que lo aderezó y dijo, Sara, amasa la harina. You know what kneading it is? Means, you know, Mom used to have an old, kind of like a wedge she had in the meal barrel. You ever seen one of them with a sifter and it had a wedge in there? You rake the meal and you want to get heavy like that and rake it through like... Ustedes saben lo que es amasar, lo que significa. Ustedes saben, mamá tenía como una especie de cuña antigua que guardaba en el barril de harina. ¿Habrán llegado a ver una de esas con un cernidor? Y tenía una cuña allí adentro. Uno revolvía la harina, ustedes saben, y se ponía pesada. Y la revolvía bien de esta manera. I've seen Mama do it many times, the wedge. Have a little round thing, got a little spring wire on it. She'd get that needle up and sift it like that. She would pat it back and forth like that, and then take the wedge and rake it around like that to get it all down.
Yo vi a mamá hacerlo muchas veces con una cuña. Tenía una cosita redonda que tiene una tela de alambre. Ella tomaba esa harina y la cernía así, ustedes saben, y le daba golpecitos de esa manera. Y luego tomaba la cuña y la revolvía de esa manera para que toda se colara. And that's when we have to go down and get our meal, ground to old grist meal, and the big old burrs, you know, heavy, made real cornbread, you saw logs all day on it. Y entonces era cuando nosotros teníamos que llevar nuestra harina a moler al viejo molino de grano. Y esos dientes grandes, ustedes saben, pesados, se hacía verdadero pan de maíz. Uno podía serruchar troncos todo el día comiendo eso. So then, said, need some meal right quick and make some whole cakes right here on the hearth right quick. And they milked the cow and got some milk and they got churned it and got some butter. Entonces, dijo, amasa un poco de harina rápidamente y haz unos panes en el rescoldo rápidamente. Y ordeñaron la vaca y consiguieron un poco de leche. Hicieron, la batieron e hicieron mantequilla. And then they went and killed the calf and got some meat. And they fried the meat, got the buttermilk, cornbread. They got some butter to put on a hot whole cake. Oh, that's really good. And they smeared it all on there. And he took it out and set it down to these three men. Y entonces fueron y mataron el becerro y obtuvieron carne. Y frieron la carne. Tomaron la leche batida, el pan de maíz y algo de mantequilla para poner en las tortas de maíz caliente. ¡Oh, eso realmente es sabroso! Y untaron allí bastante. Y él lo llevó y lo sirvió a estos tres hombres. And while they were eating, they kept looking towards Sodom. And after a while, they got up and started walking away. And he said, Abraham, said, you won't keep it from me. I can't keep from you what I'm going to do. I'm going down there, the sins of Sodom's come in my ear. Y mientras ellos estaban comiendo, continuamente miraban hacia Sodoma, y después de un rato se levantaron y empezaron a alejarse. Y dijo Abraham, dijo, no lo ocultarás de mí. Yo no puedo ocultar de ti lo que voy a hacer. Voy para allá. Los pecados de Sodoma han llegado hasta mi oído. Who was a man? Dust all over his clothes and sitting there eating the flesh of a calf and drinking the cow's milk and eating some whole cake cornbread and some butter. Who is this strange fellow? Three of them sitting there. ¿Quién era el hombre? Su ropa toda empolvada y sentado allí comiendo la carne de un becerro y bebiendo la leche de la vaca y comiendo tortas de maíz y mantequilla. ¿Quién es este personaje extraño? Dos, tres de ellos sentados allí. Dust all over his clothes. Oh, yeah, we're from a far country. Yeah, way away. And so, well, who were they? Su ropa estaba toda empolvada. Oh, sí, somos de un país lejano. Seguro, bien lejano. Y entonces él dijo, bueno, entonces, ¿quiénes eran ellos? He said, I can't keep from Abraham, seeing that he's the heir of the earth. Amen. Amen. I reveal my secrets, other words, to those who are heir of the earth. That's where the church ought to be today. That's right. Él dijo, yo no puedo ocultárselo a Abraham, viendo que él es el heredero de la tierra. Amén. Yo revelo mis secretos. En otras palabras, a aquellos que son herederos de la tierra. Allí es donde la iglesia debería estar hoy día. Correcto. Get the secrets of God, know how to hold yourself and act and what to do, how to walk and how to live. With the air of the earth. Right. Captando los secretos de Dios, sabiendo cómo comportarse y actuar, y qué hacer, y cómo caminar, y cómo vivir. Nosotros somos los herederos de la tierra. Correcto. He reveals it to you because you won't keep nothing back. That's why we're watching these things come to pass in the world. And oh, that's a bunch of fanaticism. Let him say it. The air of the earth knows these things. Él le revela eso a usted. Porque Él no les ocultará nada. Por eso es que estamos observando el cumplimiento de estas cosas. Y el mundo dice, ¡ah, eso es puro fanatismo! Dejen que ellos lo digan. El heredero de la tierra conoce estas cosas. They shall be called the children of God. Blessed are they that are the meek, for they shall inherit the earth. Serán llamados los hijos de Dios. Bienaventurados aquellos que son mansos. Porque ellos recibirán la tierra por heredad. He makes his secrets known to them, reveals it to them, showing them what to do and how to live, forsaking the things of the world, walking godly, living godly in this present world, walking on with him.
Let the world say what they want to. Él les muestra a ellos sus secretos. Se los revela. Les muestra qué hacer y cómo vivir abandonando las cosas del mundo, caminando piadosamente y viviendo piadosamente en este mundo presente, caminando con Él. Dejen que el mundo diga lo que quiera. So he said, I can't keep this secret from Abraham, because seeing he's the heir of the earth. But, he said, I'm going down to destroy Sodom. I'm going down. Entonces él dijo, yo no puedo ocultar esto de Abraham, siendo que él es el heredero de la tierra. Pero, dijo él, voy allá para destruir a Sodoma. Me dijo allá. What are you going to do, mister? Where are you from? What's it all about? ¿Qué vas a hacer, señor? ¿De dónde eres? ¿De qué se trata todo esto? Come to find out, he said, and another thing, Abraham, you've waited 25 years for this promise I give you. You done got all the bird eye up and the pins and everything for this baby 25 years ago. You still been waiting on me. Nos damos cuenta que él dijo, y otra cosa, Abraham, tú has esperado 25 años por esta promesa que yo te hice. Tienes todos los bordados y los ganchitos y todo para este bebé desde hace 25 años. Y todavía sigues esperándome. Now I'm going to visit you just about the time of life, according to time of life. Next month I'll be with you. Ahora voy a visitarte según el tiempo de la vida, de acuerdo al tiempo de la vida. El mes que viene, yo estaré contigo. And Sarah back in the tent. And this man had his back turned to the tent, talking to Abraham like this. And Sarah went, he said, what made Sarah laugh? Amen. Amen. Oh, how about that? That was quite a telepathy, wasn't it? Y Sara estaba atrás en la tienda. Y este hombre estaba de espalda hacia la tienda, hablándole a Abraham de esta manera. Y Sara hizo... Él dijo, ¿qué le causó risa a Sara? Oh, ¿qué les parece? ¡Qué tremenda telepatía! ¿No es así? What made Sarah laugh? Sarah said, no wonder. I said, oh, yes, you did. She was scared. She was trembling. ¿Qué causó que Sara se riera? Sara dijo, no, en ningún momento me reí. Dijo, oh, sí, lo hiciste. Ella estaba asustada, estaba temblando. Who is that could know what she's doing back in the tent? That's that same God that's with us today. Same one. He knows all about it, see? He just reveals it as you have need, see? ¿Quién era ese que podía saber lo que ella estaba haciendo allá atrás en la tienda? Ese es el mismo Dios que está con nosotros hoy. El mismo, Él lo sabe todo, ¿ven? Él solamente lo revela a medida que usted tiene necesidad, ¿ven? What you laugh about? See, his back turned to it. The Bible stated that, and his back was turned to the tent. But he knew it. What's she back there doing this, you see? So, he said, I'm going to visit you. ¿De qué te estás riendo? Ven con su espalda hacia ella. La Biblia declara eso, que estaba con su espalda hacia la tienda. No obstante, él lo sabía mientras ella estaba allá atrás haciendo esto. ¿Ven ustedes? Así que él dijo, voy a visitarte. Well, he was a strange fellow. You know what happened? He walked right out there and vanished. And the Bible said that that was Almighty God. Amen. Jehovah. That great fountain. That theosophy, that logos. ¿Quién es este sujeto extraño? ¿Saben lo que sucedió? Él se fue caminando y se desvaneció. Y la Biblia dice que ese era Dios Todopoderoso. Jehová, esa gran fuente, esa teofanía. Ese logos. Some preacher said to me some time ago, said, Brother Branham, you wouldn't actually think that was God, would you? I said, the Bible said it was God. Amen. Elohim. Which he was Almighty God, the El Shaddai. Amen. Amen. That's right, the strength giver, the satisfier. Amen. Cierto predicador me dijo hace algún tiempo, dijo, hermano Branham, en realidad usted no está pensando que ese era Dios. Yo dije, la Biblia dice que era Dios, Elohim, el cual era Dios Todopoderoso, el Shaddai, correcto, el dador de fuerza, el que satisface. Amén. Oh, I feel religious. Think of it. There he is. I'm going to show you who he is here, then you'll see who the Son is. That was Jesus. Amen. Before he had the human name Jesus.
Oh, me siento religioso. Piénsenlo. Aquí, cómo él está ahora. Les voy a mostrar aquí quién es él. Entonces verán quién es el Hijo. Aquel era Jesús antes que tuviera el nombre humano de Jesús. Stood there at the fountain that day and they was all drinking on having the waters in the wilderness and things like that. He said they're eating their manna. Se paró allá junto a la fuente aquel día y todos ellos estaban bebiendo, ustedes saben, y hablando de las otras aguas que estaban en el desierto y cosas como esas. Él dijo, ellos estaban comiendo el maná. So he said, our fathers eat manna in the wilderness for 40 years. He said, they're everyone dead. He said, I'm the bread of life. It come from God out of heaven. He that eats this bread shall never die. Dijo que él había dicho, nuestros padres comieron maná en el desierto por 40 años. Él respondió, y todos están muertos. Dijo, yo soy el pan de vida que vino de Dios del cielo. El que come este pan nunca morirá. Said, well, our fathers drank from a spirit, from a spiritual rock that was in the wilderness that followed him. He said, I'm that rock. Glory! St. John, the sixth chapter. Dijeron, pues nuestros padres bebieron del Espíritu, de una roca espiritual que estaba en el desierto, que los seguía. Él dijo, yo soy esa roca. Gloria. San Juan, el capítulo 6. Why, they said, what? Yes, that's right. Why, said, you're not even 50 years old. Of course, his work made him look a little old, but he's only 30. Pues dijeron ellos, ¿qué? Sí, es correcto. Pues dijeron, tú ni siquiera tienes 50 años. Por supuesto, su obra hizo que pareciera un poco más viejo, pero él solamente tenía 30 años. Said, you're a man not over 50 years old, and you say you've seen Abraham has been dead for 800 or 900 years? We know now that you're a devil. He said, before Abraham was, I am. Dijeron, tú eres un hombre que no tienes más de 50 años, y dices que has visto a Abraham que lleva muerto 800 o 900 años. Ahora sabemos que tú eres un diablo. Él dijo, antes que Abraham fuera, yo soy. A perpetual name for all generations. That was that pillar of fire in the burning bush. Amen. I am that I am. Amen. There he was, that theophany made here called the Son of God. The I am, the Jehovah. Allí está él. ¿Quién era el yo soy? Un nombre perpetuo por todas las generaciones. Eso era aquella columna de fuego en la zarza ardiendo. Yo soy el que soy. Allí estaba él, esa teofanía que él hizo aquí, llamada el Hijo de Dios. El yo soy, Jehová. Thomas said, Lord, show us the Father and they're satisfied. Said, I've been so long with you, you don't know me? Say, when you see me, you see the Father. Why say, show us out of the Father? Tomás dijo, Señor, muéstranos al Padre y con eso nos basta. Dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido. Dijo, cuando me ves a mí, ves al Padre. ¿Cómo pues dices, muéstranos tú el Padre? I'm the Father one, my Father dwelleth in me. I'm just a tabernacle called the Son. The Father dwells in me. Not me that doeth the works, it's my Father that dwelleth in me. He doeth the works. Amen. Not me. Yo y el Padre uno somos. Mi Padre mora en mí. Yo solo soy un tabernáculo llamado el Hijo. El Padre mora en mí. No soy yo el que hace las obras, es mi Padre que mora en mí. Él hace las obras, no yo. Now, standing back there again, Moses seen the hind part of him, so it looked like a back of a man, the logos that went from God. Ahora, parado allá nuevamente, Moisés lo vio, la parte de atrás de él, y dijo, se veía como la espalda de un hombre, el logos que salió de Dios. Then what happened? This was God, and the reason he had to come from logos to flesh. What happened to that? 5 minutes before that, he was the Logos. But what did he do? Entonces, ¿qué sucedió? Este era Dios, y la razón por la cual él había pasado del Logos a carne, que, ¿cómo hace para...? ¿Qué pasó allí? 5 minutos antes, él era el Logos, pero, ¿qué hizo él? Are made out of 16 different elements of the world. We know that. It's made out of potash and a little calcium and petroleum and cosmic light and atoms and so forth, all bundled together and makes this body. It comes from the dust earth.
Él solamente tomó. Ahora, nuestros cuerpos están formados por 16 elementos diferentes del mundo. Eso lo sabemos. Está hecho de potasio y un poco de calcio y petróleo y luz cósmica y átomos y demás cosas. Todos unidos, pues, forman este cuerpo. Viene del polvo de la tierra. Your flesh, as far as your flesh, is no different from a horse or from a cow or anything else. It's still just flesh. Ustedes comen alimento. A medida que comen el alimento, eso se torna en del polvo y eso proviene del polvo y solo continúa su curso. Su carne, hablando ahora de la carne suya, no se distingue de la de un caballo o de una vaca o alguna otra cosa. Ella simplemente es carne. Boy, you glorify the flesh, but that spirit has a soul in there, my brother. That's right. But your flesh is just dust the earth like the animal. Your flesh is no more than an animal. Y vaya, uno sí que glorifica la carne, pero ese espíritu tiene un alma allí adentro, hermano mío. Correcto. Pero su carne tan solo es polvo de la tierra, como la del animal. Su carne no es más que un animal. If you lust after the flesh, the thing, you see, you lust after women, lust after all these different things, it's still animal. That's right. That's right. You shouldn't do it. The Spirit of God leads you on, puts you on a higher plane than that. That's exactly right. Y si usted codicia según la carne y lo que usted ve, codicia mujeres, codicia todas estas cosas diferentes, eso aún es animal. Correcto, correcto. Usted no debe hacerlo. El Espíritu de Dios hará que usted avance y lo pondrá en un plano superior a eso. Esa es exactamente la verdad. Now, and here, this great Theosophy stand there. What that great Jehovah God, you know what he said? He just reached over, got a handful of atoms, got a little light and poured it in like this one. A body, and just stepped right into it. That's all. Ahora, y aquí estaba esta gran teofanía parada allí. ¿Qué? Aquel gran Jehová Dios. ¿Saben ustedes qué dijo él? Simplemente extendió la mano y tomó un puñado de átomos. Tomó un poquito de luz y vertió eso en él así. Hizo un cuerpo y allí se metió. Eso es todo. Come here, Gabriel, that great archangel. Step in that. Come here, Michael. The angel on his right side, for the Jew, step in that. Dijo, ven aquí, Gabriel. Ese gran arcángel hizo, entra allí. Ven aquí, Miguel, el ángel a su diestra. Para los, entra allí. God and two angels walk down here in human flesh and drink the milk from a cow, eat the butter out of the milk, and eat some cornbread and eat the flesh of the calf. Emma. Two angels and God, the Bible said so. Dios y dos ángeles caminaron acá abajo en carne humana y bebieron la leche de la vaca, comieron la mantequilla hecha de la leche y comieron pan de maíz y comieron la carne del becerro. Dos ángeles y Dios. Así dice la Biblia. That's Melchizedek that Abraham met coming from the slaughter of the kings. That's the Son of God. Ese es Melquisedec que recibió a Abraham viniendo de la derrota de los reyes. Ese es el Hijo de Dios. Go ahead here in the Hebrews, the 7 said, but made in the order like unto the Son of God. Amen. There he is. He made all things by him. And he walked right out there and just changed that dust right back to dust again and stepped right back into glory. Continuando aquí, en los Hebreos, el 7, dice, si no hecho semejante al Hijo de Dios, allí está él. Él hizo todas las cosas por él. Y él caminó allá y solamente cambió ese polvo directamente a polvo otra vez y dio un paso entrando nuevamente a la gloria. And the angels, as soon as they delivered Lot and Miss Lot, and she kept looking back and said, told them not to do it again, and they stepped right back into the presence of God. Y los ángeles, tan pronto como liberaron a Lot y a la señora Lot, y ella continuamente miraba hacia atrás, él les dijo que no lo hicieran más, y ellos regresaron así de repente a la presencia de Dios. Faith that we serve tonight. The living God, the Jehovah, the pillar of fire is with us. Amen. Shows himself in power and action and magnify. Ahora, qué gran esperanza tenemos en esta gran fe que servimos en esta noche.
el Dios viviente, Jehová, la columna de fuego está con nosotros. Se muestra el mismo en poder y acción y magnificencia. Let him take the picture of him. The same Jehovah, the Son of God, that came from God, went back to God, and dwells in his church forevermore. There he is. Ha permitido que tomen su fotografía. El mismo Jehová, el Hijo de Dios que vino de Dios, regresó a Dios y mora en su iglesia para siempre. Allí está Él. He has our names on his book with a sworn oath by himself, for there's no one greater he can swear by. That he'll raise us up at the last day. Él tiene nuestros nombres en su libro, con un pacto juramentado por Él mismo, porque no hay nadie más grande por el cual Él pueda jurar, que Él nos levantará en el día postrero. He that eats my flesh and drinks my blood has everlasting life, and I'll raise him up at the last day. He that cometh to me, I will in no wise cast out. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo levantaré en el día postrero. El que a mí viene, de ninguna manera lo echaré fuera. He that heareth my word and believeth on him that sent me hath everlasting life, and shall never come into condemnation, but pass from death into life. El que oye mi palabra y cree en el que me envió tiene vida eterna y nunca vendrá a condenación, pues ha pasado de muerte a vida. That same one could just reach and grab a handful of calcium and potash. Oh, there you are again. And my name's on his book. Oh. Ese mismo que podía extender la mano y tomar un puñado de calcio y potasio y hacer ¡fiu! Y allí están ustedes otra vez. Y mi nombre está en su libro. Oh. What do I care how stupid my shoulders are getting, how old I get? Certainly not. Not a bit of weary. ¿Por qué ha de preocuparme que mis hombros se encorven, lo anciano que esté? Seguro que no. No hay ni una pizca de preocupación. Brother Mike, one of these days, bless your heart, brother, when that great trumpet will come, that sound, and that Joseph will step forth. Hallelujah! Hermano Mike, uno de estos días, bendito su corazón, hermano, cuando esa gran trompeta venga y ella suene, y ese José dé un paso adelante. Hallelujah! You say, children! There will be! Made in his likeness, young forever, old age has passed away, sickness, trouble, sorrows has vanished. Amen. Glory be to the living God. Él dirá, hijos, allí estará usted, hecho a su imagen, joven para siempre. La vejez habrá pasado, enfermedades, problemas, los sufrimientos se habrán desvanecido. Gloria al Dios vivo. That's who he speaks to today. His son, in sundry times and divers manner, he spoke to the prophets, but in this last day through his son Christ Jesus. Es por medio de él que habla hoy, su hijo. En otros tiempos él habló de muchas maneras por el profeta, pero en este día postrero por su hijo, Cristo Jesús. He speaks to every man's heart that he has called. If you've ever felt his voice or heard it knock at your heart, please don't turn it away. Let us pray. Él habla al corazón de cada hombre que ha llamado. Si usted alguna vez ha sentido su voz o lo ha escuchado a él tocando a su corazón, por favor, no lo rechace. Oremos. Heavenly Father, tonight, as we're so happy to know that the opening of this Hebrew letter, how Paul went right back into the Gospels. Yeah. He just wouldn't take it up on a hearsay or up on an experience. He wanted us to know what was truth. Padre Celestial, en esta noche nos da tanta alegría saber, en la apertura de esta carta a los hebreos, cómo es que Pablo regresó directo a los evangelios. Él no lo aceptó simplemente en base a lo que alguien dijo o en base a una experiencia. Él quería que nosotros supiéramos lo que era la verdad. And he went right back into the Gospels, and back into the Old Testament, the Gospel that was preached to them. And he received through the Old Testament there all the shadows and types. Y regresó directo a los evangelios. Y él regresó directamente al Antiguo Testamento, el evangelio que les había sido predicado a ellos. Y él vio allí, a través del Antiguo Testamento, todas las sombras y los tipos.
That's why we got this great book of the Hebrews tonight. And we see it, Lord, and we love it. And through ages it's been burned, it's been scattered, it's been tried to be done away with, but she waves on just the same. Amen. For thou hast said, heavens and earth will pass away, but my word shall not. Por eso es que nosotros tenemos este gran libro de los Hebreos en esta noche. Y lo vemos, Señor, y lo amamos. Y a través de las edades ha sido quemado, ha sido desparramado, han tratado de deshacerlo. Pero él flamea a pesar de todo. Pues tú has dicho, los cielos y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. And the skeptic could say, well, you said Paul wrote this. Not Paul, but God that was in Paul. Amen. That creative being that was inside of Paul. Entonces el escéptico dirá, pues usted dice que Pablo escribió esto. No Pablo, sino Dios que estaba en Pablo. Ese ser creador que estaba en Pablo. Just like was in David. When he said, I'll not suffer my Holy One to see corruption, neither will I leave his soul in hell. Igual como estaba en David cuando dijo, no permitiré que mi santo vea corrupción, ni dejaré su alma en el infierno. And the Son of God taking those words from that prophet and went right into the bosoms of hell and said, tear down this tabernacle, I'll raise it up in 3 days. And he did it, because God's word can't fail, one iota can't fail. Y el Hijo de Dios tomó esas palabras de ese profeta, fue a los mismos senos del infierno y dijo, destruyan este tabernáculo y yo lo levantaré en 3 días. Y él lo hizo, por cuanto la palabra de Dios no puede fallar, ni una jota puede fallar. How we thank God for this great Urim Thummim, and to know that our experiences tonight, Lord, flashes right on this Bible here. We're born again, have the Holy Spirit. Cuánto le agradecemos a Dios por esto, este gran Urim y Tumim. Y por saber que nuestras experiencias en esta noche, Señor, destellan aquí en esta Biblia. Hemos nacido otra vez. Tenemos el Espíritu Santo. Dear God, if there be a man or woman in here tonight, boy or girl, who has never witnessed this, how could they raise up if there's no life in there? Oh, they say, I have life. But the Bible said, she that liveth in pleasure is dead while she's alive. Amado Dios, si hubiera un hombre o una mujer aquí en esta noche, muchacho o muchacha que nunca ha atestiguado de esto, ¿cómo pudieran levantarse si allí no hay vida? Oh, ellos dicen, yo tengo vida, pero la Biblia dice, aquella que vive en placeres está muerta mientras vive. You say you have life, but you're dead. You claim, said the Bible, that you have life, but you're dead. Dices que tienes vida, pero estás muerta. Tú reclamas, dice la Biblia, que tienes vida, pero estás muerta. Thou say you're rich and have need of nothing, but not know that you're miserable and poor and naked and blind and don't know it. And that's the condition of the churches tonight, Lord. Dices que eres rica y no tienes necesidad de nada, pero no sabes que eres miserable y pobre y desnuda y ciega y no lo sabes. Y esa es la condición de las iglesias en esta noche, Señor. How they miss these great, valuable things. To know that the great Jehovah God, who can only produce by, said, bring me those little fish. He had to take the fish to make something with it, showing that the resurrection had to be something to do something with. ¿Cómo se les pasan estas tremendas cosas de valor? Saber que el gran Jehová Dios, el único que puede producir por... Él dijo, traedme esos pececitos. Él necesitaba los peces para de allí hacer algo con ellos. Mostró que la resurrección necesitaba algo con lo cual obrar. He not only made fish, but he made cooked fish and cooked bread. And he fed 5,000, the five little fish, little loaves and two fishes. Oh, Lord, it was in his hands, and he was a creator. But he had to have something in his hand. Él no solamente hizo los peces, sino que hizo pescado cocinado. Él coció pan y alimentó a 5,000 con 5 pececitos, o panecitos y 2 pescaditos. Oh, Señor, eso estaba en sus manos, y Él era el Creador, pero Él necesitaba tener algo en su mano. God, may we lay ourselves in His hands tonight and say, oh, God, take me as I am. And when the end of my life is here, let me go with this hope that was within me, knowing that I've been born again, and Your Spirit has bore record with me, and witnessed with my spirit that I'm Your son or Your daughter, and at that last day You'll raise them up. Grant it, Father. Dios, que esta noche nosotros nos pongamos en sus manos y digamos, oh Dios, tómame como soy
Y cuando llegue el fin de mi vida, permíteme partir con esta esperanza que hay en mí, sabiendo que yo he nacido de nuevo y que tu Espíritu ha dado testimonio en mí y testificado con mi Espíritu que yo soy tu hijo o tu hija. Y en ese último día, tú los levantarás. Concédelo, Padre. While we have our heads bowed, would there be one would raise your hand and say, remember me, Brother Branham, in prayer. I want God to know me when before I leave this earth, that He'll know me so much that He'll call my name, I'll answer. Y mientras tenemos nuestros rostros inclinados, ¿habría alguien que levante la mano y diga, recuérdeme a mí, hermano Branham, en oración? Yo quiero que Dios me conozca a mí, que cuando, antes que yo deje esta tierra, que Él me conozca tanto, que Él me llame por mi nombre. Yo responderé. Lord bless you, son. God bless you, and you, lady. Someone else. Just raise your hand, say, pray for me, Brother Branham. That's what we'll do. God bless you, young lady. That's good. El Señor te bendiga, hijo. Dios le bendiga. Y a usted, señora. ¿Alguien más? Solo levante la mano, diga, ore por mí, hermano Branham. Eso es lo que haremos. Dios la bendiga, jovencita. Qué bien. Now, while your head's down, praying, I'm going to sing a verse of this song. Ahora, mientras sus rostros están inclinados, orando, voy a cantar una estrofa de este canto. Oh, codicies, vanidades de este mundo tan atroz. Pon tu fe en aquello eterno que jamás perecerá. El incambiable Dios, el incambiable Dios, pon tu fe en aquello eterno, el incambiable Dios. While she's playing on your head bow, will you just reach your hand up and say, yes, Lord, here's mine. What will it do? It'll show your spirit in you made a decision. I want your hand, Lord. Mientras ella sigue tocando y con sus rostros inclinados, levantará usted su mano y dirá, sí, Señor, aquí está la mía. ¿Qué hará eso? Mostrará que el Espíritu en usted tomó una decisión. Yo quiero tu mano, Señor. God bless you, little girlie. I'll raise my hand. God bless you, little girl, down here. That's fine, honey. God knows happy to see you do that. Suffer the little children to come to me. Dios te bendiga, niña. Yo levantaré mi mano. Dios te bendiga, niña, aquí abajo. Eso está bien, cariño. Dios sabe y está feliz al ver que haces eso. Dejad a los niños venir a mí. I want God you to hold my hand. And that day I want to be in your hand that when you call, I'll come. Yes, like Lazarus was. God bless you, sister. Yo quiero, Dios, que tomes mi mano. Y en aquel día yo quiero estar en tu mano, que cuando llames yo venga. Sí, como fue con Lázaro. Dios la bendiga, hermana. Cuando cese tu jornada y si fuiste fiel a Dios, un hogar tendrás en gloria y será felicidad. Entonces, ¿qué debe uno hacer ahora? El incambiable Dios, el incambiable Dios, por tu fe en aquello eterno, el incambiable Dios. Heavenly Father, several hands went up in this little
meeting tonight, that they want to take a hold tonight of your unchanging eternal hand. Padre Celestial, varias manos fueron levantadas en esta pequeña reunión esta noche, las cuales quieren aferrarse en esta noche de tu incambiable mano eterna. Knowing that what is committed to you, you said, all the Father has given me will come to me, and none of them will be lost, and I'll raise them up at the last day. Can never perish, can never come to judgment, but has eternal life. Sabiendo que lo que es encomendado a ti, tú dijiste, yo, todo lo que el Padre me ha dado vendrá a mí, y ninguno de ellos se perderá, y yo los levantaré en el día postrero. Jamás podrán perecer. No pueden venir al juicio, sino que tienen lo eterno, vida eterna. And there's only one eternal life that comes from God alone. It is God. And we become part of God so much that we're sons and daughters of God. Y solamente hay una vida eterna, y esa viene únicamente de Dios. Ella es Dios, y nosotros venimos a ser parte de Dios, tanto así que somos hijos e hijas de Dios. When we have God's Spirit in us, we think like God. We think of righteousness and holiness, and we try to live to please Him. Cuando tenemos el Espíritu de Dios en nosotros, pensamos como Dios. Pensamos en la justicia y la santidad y nos esforzamos en vivir para complacerlo a Él. Grant, Lord, that type of life will enter every person that raised their hand and those who should have raised their hands and did not. I pray that you will be with them. Grant it, Father. Concede, Señor, que ese tipo de vida entre en cada persona que levantó la mano. Y aquellos quienes debieron haber levantado las manos y no lo hicieron, oro que seas con ellos. Concédelo, Padre. And when journey is ended, life is finished. May we enter into peace at that day with Him where we'll never be old, never be sick, never be no trouble. Until then, keep us joyful and happy, amen. Praising Him. For we ask it in His name. Amen. Y cuando cese la jornada y la vida haya terminado, permite que entremos en paz en ese día con Él, en donde nunca envejecemos, nunca enfermamos, no habrá problema. Hasta entonces, manténnos gozosos y alegres, alabándole a Él, porque lo pedimos en su nombre. Amén. All you believers, now let's just raise your hands and sing that chorus. Todos ustedes los creyentes, simplemente levantemos ahora nuestras manos y cantemos ese coro. El incambiable Dios, el incambiable Dios, pon tu fe en aquello eterno. El incambiable Dios. Ahora tararíemoslo. While you're doing that, your neighbor, to say God bless you, neighbor. Shake hands with somebody sitting next to you. God bless you. Mientras lo hacen, díganle a su vecino, Dios le bendiga, vecino. Estreche la mano con alguien sentado al lado suyo. Dios le bendiga. Side, shake hands. God bless you, neighbor. God be with you. Build your hopes on faith, eternal. I know you've been there long ago. Pues de ambos lados, en los dos lados, estrechense la mano. Dios le bendiga, vecino. Que Dios le acompañe. Pongan su fe en aquello eternal. Doc, sé que estás ahí, hermano. Yo sé que tú has estado allá, hermano Neville, hace mucho. Cuando cese esta jornada, así será un día de estos. Y si fuiste fiel a Dios, veremos allá al hermano Seward. Un hogar tendrás en gloria.
será felicidad en el incambiable Dios. Me gusta la adoración después del mensaje. En el incambiable Dios, pon tu fe en aquello eterno, en el incambiable Dios. Ve el tiempo transitorio, nada en tierra quedará. Pon tu fe en aquello eterno, en el... Contemplémoslo a Él, el invisible ahora entre nosotros, y solo adorémoslo ahora mientras cantamos. En el incambiable Dios. En el incambiable Dios. Pon tu fe en aquello eterno. En el incambiable Dios. Paz, paz, cuán dulce paz. Solo adórenlo ahora. Es aquella que... El mensaje terminó. Esta es la adoración. Yo le ruego que inunde por siempre mi ser en sus ondas de amor celestial. Solo báñense en él. Paz, paz, cuán dulce paz es aquella que él se está abriendo, esa gran fuente. Me ruego que inunde por siempre mi ser en sus ondas de amor celestial. ¿No le hace algo eso? Cuán dulce paz es aquella que el Padre me da. Le ruego que inunde por siempre mi ser en sus ondas de amor celestial. Isn't there something about it just rich and sweet? Wonder if there's a sick person who wants to be anointed and prayed for. If there is, find your place. Is there the lady in a wheelchair there? Just let her remain. I'll come pray for her. She won't have to get the chair. Another? ¿Verdad que esto tiene algo que es rico y dulce? Me pregunto si hay alguna persona enferma que quisiera ser ungida y que se ore por ella. Si la hubiera, encuentre su lugar. ¿Es esta la señora allí en la silla de ruedas? Que permanezca allí. Yo iré a orar por ella. Ella no tiene que levantarse de la silla. ¿Otra? Oh, don't you just love this part of the service? How many people just know that the presence of God's here?
That's what I talk about. That's sane. You just feel like, how many feels like you can just scream out? That's the thing. You just feel like something you're just supposed to scream out. See? Oh, ¿aman ustedes esta parte del servicio? ¿Cuántos se sienten así solo de saber que la presencia de Dios está aquí? De eso hablo. Ese mismo, ustedes sienten como que, ¿cuántos sienten como que pudieran gritar? Ahora veamos, se siente como que algo en uno quiere gritar, ¿ven? Es paz, paz, tan dulce paz. Es aquella que el Padre me da. Le ruego que inunde por siempre mi ser en sus ondas de amor celestial. Mientras estamos en adoración, vamos a ungir ahora a los enfermos y a orar por ellos. Puede pasar por este lado, señora. What does this mean? The prayer of faith shall save the sick. Everybody. ¿Qué significa esto? La oración de fe salvará al enfermo. Todos, ahora en oración, tararé en ese canto. Piensen en Jesús cuando sanó a los enfermos. La ungiré con aceite.